profeta Elías, tu mensaje liberó levante de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío al profeta Elías, él hará volver el primero.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Cantad a Jehová, cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová y bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. En los días de Esther hubo un plan genocida contra el pueblo de Israel. En los días de Esther hubo un plan genocida contra el pueblo de Israel. Pero Dios vino a escena y abrió el acceso a un decreto real. Israel podía ser un gran ejército y luchar por la vida. Cantad a Jehová, cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová y bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos su maravillas, porque grande el acceso al misterio se te fue. Ahora podemos oír. Toma el hipito abierto y cómelo. Cantar a Jehová, cántico nuevo. Cantar a Jehová toda la tierra. Cantar a Jehová y bendecir su nombre. Anunciar el día su salvación, proclamada entre las
el pueblo de Israel. En los días de Esther hubo un plan que nos irá contra el pueblo de Israel. Pero Dios vino a escenar y abrió el acceso a un decreto real. Israel podía ser un gran ejército y luchar por la vida. Cantad a Jehová, cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová y bendecir su nombre, anunciad el día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos su maravillas, porque exhibido el plan de muerte contra la novia gentil. Pero Dios ha venido a escenar y el cordero ha abierto el acceso al misterio se cumple. Ahora podemos oír, toma el librito abierto.
y abrir el libro. Juan lloró, toda la creación estaba perdida, mas él fue por nuestras rebeliones, engullido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos sanados. Cuando el libro de redención se puso en escena, no había nadie digno de tomar y abrir el libro. Juan lloró, toda la creación estaba perdida, mas él fue por nuestras rebeliones, pero vino por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre la apertura del cielo.
Amén, amén. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente, hermanos y hermanas, reportando todos los águilas. Amén. No, diga. Amén, amén. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poder probar, entonces nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Claudia. Victoria, muchos saludos. Amén. Gracias, hermano. Gente, van a ver. Hermanos y hermanas, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio al compañerismo de la palabra de Dios. Hermano José, ¿nos ayuda con la oración para empezar el compañerismo? Amén, mis hermanos y hermanas. Dios les bendiga a todos. Vamos a darle gracias. Amado Padre Celestial, una vez más, Padre, nos acercamos ante ti con mucha humildad, con mucha reverencia, sabiendo de que es tu palabra perfecta, Señor, a hacer un compañerismo a través de la lectura de tu palabra, Padre amado. Bendice grandemente el corazón de cada hermano y hermana que estará presente, que estará en la escena, Señor. Te agradecemos por esta gran oportunidad que tú nos has dado, Señor, porque muchos han querido vivir este tiempo, Padre, y tú nos has dado esa oportunidad. Y la oportunidad más grandiosa, Señor, de que tú nos mostraste la vía como la brújula, Señor, el azimut, el norte magnético, Padre. Y por esa razón, Señor, tú dijiste en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tú enviaste en este último tiempo, Padre amado, un mensaje que estaba en misterio, Apocalipsis 10:7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunciaste a los siervos, los profetas, oh Padre. Ese mensaje ha rodeado todo el mundo, oh Padre, pero el mundo no quiere reconocer. Por eso incluso dijiste en Habacuc 2:14, dijiste, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren al mar, oh Padre. Muchas gracias por la promesa que tú nos enviaste, oh Padre. Solo permite que nos acercamos con mucha humildad, con mucho respeto, Padre. También dijiste que ni siquiera una tilde será se frustre la ley, oh Padre amado. Qué tremendas palabras que tú nos enviaste, Señor. Los hermanos y hermanas que estarán en la cena, te decimos muchas gracias por esta gran oportunidad. Iniciamos este compañerismo esperando que tú vengas en la cena, oh Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Hermanos y hermanas, vamos a dar inicio al compañerismo. Vamos a lecturar Mateo 24, capítulo 24, versículo 29. La venida del Hijo de Dios. 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca.
Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas y conoced que está cerca a la puerta. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Más como en los días de Noé, así será la venida del hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Amén, hermanos. Hermanos y hermanas, continuamos con el mensaje. La vid verdadera y la falsa. Predicado en Mayco, Georgia, Estados Unidos, el 7 de junio de 1955 por el hermano William Mario Branham. Voy a continuar con los párrafos del 16 al párrafo 21. Párrafo 16. Ahora, todas las cosas se originaron en Génesis. ¿Le gusta estudiar Génesis, hermano? ¿Usted es ministro? Oh, yo pienso que él es el mismo libro de la Biblia. Uno de ellos, todo lo que usted encuentra hoy día se originó en Génesis. Génesis significa el principio. Cada culto que uno encuentra en la tierra hoy comenzó en Génesis. Cada iglesia real y verdadera en la tierra hoy comenzó en Génesis. Todo lo que vemos, aún toda la ciencia, comenzó en Génesis. ¿Se fijaron que Jesús se refirió a eso? Dijo, como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Miren lo que ellos hicieron. Fueron grandes constructores. Miren cómo está construida su ciudad aquí. Ellos comenzaron a trabajar en metal. La ciencia era muy notable. Ellos construyeron la esfinge, las pirámides y todo algo que nosotros no podemos hacer hoy exactamente. Una repetición del tiempo. Y ellos tenían cultos. Tenían todo igual como ellos tenían. Tienen hoy día. Es un gran señalador hacia el tiempo del fin. Párrafo 17. Ahora, y noten ahora, para nuestro comienzo esta noche, vamos a ir atrás y comparar la vid verdadera y la vid falsa. Tal vez pueda tomar estos dos micrófonos. No conozco al hombre que los colocó aquí hace unos minutos. No sabía lo que él estaba haciendo. Me imagino, pero eso es justo lo que quería que él hiciera. Pero voy a tomar este como la vid correcta y este la vid incorrecta. Y compararlo ahora, solo por el bien de la ilustración. Ahora, en el jardín del Edén, hallamos que primero había un hombre, Adán. Dios le hizo una ayuda idónea, la cual era Eva. Después vino Caín y luego vino Abel. Vamos a comenzar allí mismo. Ahora, los espíritus no mueren. El hombre muere, pero los espíritus no mueren. Dios se lleva a su hombre, nunca su espíritu. Dios se llevó a Elías y una doble porción de su espíritu vino sobre Eliseo. Como unos 800 años más tarde vino Juan el Bautista. Y está predicho que vendrá otra vez en el día final. Dios sacó a Cristo de la tierra, pero el Espíritu Santo regresó. Párrafo 18. El diablo se lleva a su hombre, pero el Espíritu permanece igual. Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Dijo, ¿cuál de los profetas me mostraron la venida del justo? ¿No apedrearon vuestros padres? Así sucesivamente, hablando de los fariseos. Recuerden y tengan esto en cuenta. El espíritu anticristo no es el comunismo. El espíritu anticristo es muy religioso, dijo Jesús. Será tan semejante que engañaría a los mismos escogidos si fuere posible. Es algo como un asunto comunista, anti Dios.
es un espíritu religioso. Juan lo vio en Apocalipsis y se quedó maravillado con gran admiración. ¿Cómo es que se sienta como la iglesia de del Dios viviente? Y así sucesivamente. Sin embargo, en ella se encontró la sangre de cada mártir del Señor Jesús que haya sido asesinado. Párrafo 19. Ahora, allí en el jardín del Edén, solo vamos a dejar que Adán y Eva pasen y comenzaremos con los dos muchachos, Caín y Abel. Estábamos hablando de ellos hace unos días. Cada uno de esos muchachos eran espíritu y en mi opinión, allí mismo estaba Judas y Jesús. Es una prefigura. Así como Caín mató a Abel en el altar, también Judas mató a Jesús en el altar al traicionarlo y negarlo. Algunas personas solo ven tres cruces en el Gólgota. Estaban cuatro. La cruz representa un árbol. Y allí estaba Cristo, un ladrón a cada lado. Y Judas mismo se colgó en un árbol sicomoro. Él estaba en una cruz, tanto como Cristo lo estaba, porque maldito sea aquel que es colgado en un árbol. Párrafo 20. Y noten, aquí estaba el Hijo de Dios, bajo de la gloria, yendo de regreso a la gloria, llevándose con él al pecador arrepentido. Aquí estaba el Hijo de perdición, vino del infierno, retornando al infierno, llevándose con él al incrédulo. Si eres el Hijo de Dios, miren, tan perfecto como esos dos, Caín y Abel, ambos muchachos, eran muchachos religiosos. Ellos eran en verdad muy religiosos. Caín, sabiendo que cuando salió de allí y dándose cuenta que él era mortal, él no podía salir y encarar la muerte, sabiendo que él tenía que salir del mundo sin ser sincero. La sinceridad no es lo que Dios requiere. La sinceridad está bien, pero eso no es suficiente. Tal vez esta noche, si bajáramos al río Ganges, miráramos a esas madres con esos pequeños bebés negros metiéndolos como con los caimanes y los mordisqueaban a muerte en su boca, sacrificando a los dioses. Eso es sinceridad. Párrafo 21 y último, hermanos. ¿Qué tal si ustedes me siguieran a la India y vieran a esa gente quitarse los zapatos y caminar a través del fuego y sus pies quemados con ampollas? Vayan conmigo a China y descubran sus pies pequeños, quebrados de esa manera. Caminan en sus dedos como ellos hacen sacrificio y todos los demás, profundamente sinceros, pero aún eso no es salvación. La sinceridad no tiene nada que ver con eso. Muchas veces los paganos, quienes se cortan a sí mismos y se alancean a sí mismos, y mucho más profundo que cualquier cosa que usted haya visto actuar en el cristianismo. Pues los cristianos casi no pueden cruzar la calle para ir a un avivamiento. Eso es correcto. Pero esa gente hará cualquier cosa, aún sacrificar a sus hijos y sus vidas. Pero eso es, la sinceridad no aplica. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Amén. Gloria a Dios. Continúa la lectura, hermana Edith, en los párrafos 22 al 27. Dios le bendiga, hermanos, hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, La Vid Verdadera y la Vid Falsa, predicado el 7 de junio de 1955, párrafo 22. Y nos conviene revisarnos ahora para averiguar en dónde estamos parados. Estamos en el tiempo del fin. No hay tiempo para jugar. Es hora de hacer las cosas bien y que se asegure que está bien. Si usted fuera aquí, en alguna parte, a la tienda o a un restaurante, y usted comprara un plato de sopa y tuviera una mosca
usted la devolvería. De seguro no la aceptaría. Usted está vigilando lo que pone en este cuerpo, pero usted le pone cualquier cosa a esa alma, sin importar lo que es, cualquier clase de dogma o doctrina. Pero será mejor que usted lo verifique con la palabra de Dios pura e inadulterada y descubra si realmente está en la categoría correcta o no. Recuerde, no importa qué tan bien trate a este cuerpo, un hombre de 150 libras, entre corchetes, 68 kilogramos, solo tiene el valor de 84 centavos, eso es correcto, pero usted tiene un alma que vale 10.000 mundos, usted cuidará de esos 84 centavos y deja que esos 10.000 mundos se vayan para cualquier lado. Examínelo. 23. Ahora, regrese al Génesis conmigo. Observe a esos muchachos venir a adorar, a ambos adorando. Ahora, Caín adoró a Dios con todo su corazón. Él hizo un sacrificio, edificó un altar, adoró al Señor con tanta sinceridad como sabía adorar. Sinceridad, altares, perteneciendo a la iglesia. Todo eso no aplica, ni un poquito. Luego vino Abel. No con hermosura. Quiero que se fijen. Siempre recalquen esto, especialmente ustedes, gente que está aquí alrededor algunas veces. Eso es lo que les voy a predicar a ustedes, hermanos pentecostales, los que están patrocinando mi reunión. ¿Ven? Escuchen, estamos. Por alguna razón hay algo mal. Eso es correcto. Me temo que estamos empezando a actuar demasiado como el resto de las iglesias y cosas. Ustedes se están descuidando, hermano. Nos conviene, necesitamos. Lo que necesitamos esta noche es un buen avivamiento chapado a la antigua, rompiendo el almidón y sacando a la gente al descubierto. 24. Ahora, de repente, uno se viene a dar cuenta. Ellos querían un rey como los otros gentiles o las otras naciones y los gentiles. Ellos se metieron en problemas con eso. No traten de amoldarse a nada sino al Señor Jesucristo. Dejen que Él sea el centro de su deseo. Profundícense. Tiren las cosas. Despojen de todo peso. Comiencen de nuevo en el Evangelio. ¿Se dan cuenta que la gente hoy día está aceptando miembros? Ellos lo hicieron. Cuando vino el avivamiento metodista, hubo un gran quebrantamiento. Ellos tuvieron un verdadero avivamiento, pero solo deje que uno de ellos comience a dividirse. Y luego entra gente nueva. Ellos se comienzan a poner fríos y formales. Los metodistas tenían sanidad divina, tenían el poder de Dios. Pues el propio ritual de Juan Wesley, que tengo en mi casa como unos textos de su libro. Él estuvo aquí en los Estados Unidos, él y Asbury. Y él iba cabalgando un caballo mientras iba a orar por una mujer. El caballo se cayó y se le quebró la pata. Y él se bajó y ungió al caballo con aceite en el nombre del Señor. Y se subió y se fue cabalgando. Usted predica sanidad divina hoy, ellos lo sacarán de la iglesia metodista. Párrafo 25. Y Juan Wes Smith, el fundador de la Iglesia Bautista, mi propia iglesia, pues él oraba tanto durante la noche, al punto que su esposa lo tenía que guiar a la mesa. Sus ojos estarían cerrados por la hinchazón, por estar llorando. Uno ya ni siquiera le puede sacar una lágrima a un ojo bautista. ¿Cuál es el problema? Algo salió mal. Porque yo no tengo nada en contra de las iglesias metodistas o bautistas. Ellos son mis hermanos. Pero la cuestión es, hermano, unas pocas rondas de apóstoles, como fue en el principio, comenzaron a bajar la guardia. Bajaron la guardia. Este entró con mucha teología, mucha educación, y sacaron a Dios por la puerta. Jamás reemplazarán el poder de Dios. Orgullo. Algo grande, haciendo una gran iglesia, construyendo, teniendo un gran nombre.
Ese es el problema con nuestras iglesias hoy. Estamos tratando de conseguir más miembros. Cada iglesia tratando de discutir por su organización, jalando por esta causa. Ellos están bien. Yo sé que esto es un poquito chispeante, pero es bueno, ¿ven? Eso es correcto, es bueno. Pero las asambleas quieren lo más grande. Los de la unidad quieren su gran, que la de ella sea la más grande, cada una. ¿Cómo pueden hacer algo por Dios cuando ustedes están tratando de hallar honor, buscan honor el uno del otro? Hermano, lo que pasa es que todos somos 6 pies, entre corchetes, 1,83 metros de tierra. Y Dios podría llevarnos en cualquier momento. Busquen a Dios con todo el corazón. Las iglesias están bien, cada una. Yo no tengo nada en contra de ninguna de ellas. Todas están bien, pero lo que nosotros necesitamos es a Cristo en esas iglesias. Ustedes están dejando por fuera lo más importante. Eso es correcto. 6. Ahora, miren a Caín. Hay un micrófono abierto. Ahora miren a Caín. Él vino con sinceridad, pero vean el antecedente. Su papi, el diablo. ¿Quién es él? Él fue influenciado por él, su papi. La razón que en el cielo, cuando él estaba allá arriba, estableció un reino más hermoso, más elevado, bonito, más que el de Miguel. Él trató de obtener un reino más grande. Es por eso que él fue echado. Orgullo, belleza, engreído. Y cuando él vino aquí, había una naturaleza de él en su muchacho. Y todavía no muere. Eso es correcto. O una gran iglesia. Dice, yo pertenezco a la iglesia más grande de la ciudad. Eso no significa nada. Nada. Lo que es, ¿cómo está su corazón con Dios esta noche? Eso es lo que sigue. Esa es la pregunta. Párrafo 27. Jesús nunca vino por nosotros para edificar grandes iglesias. Escuchen aquí, permítame decirles algo, y esto es aparte. Jesús nunca nos pidió que ordenáramos, que hiciéramos alguna iglesia. Él no nos dejó dicho que construyéramos una iglesia. Él no nos dejó dicho que tuviéramos una organización. Él no nos dejó dicho que tuviéramos un seminario. Él no nos dejó dicho de un hospital. Él no nos dejó dicho para una escuela o una educación. Pero él sí le dijo a la iglesia, predicad el evangelio a todo el mundo, después yo regresaré. Nada en contra de la organización, iglesia, hospitales, ya están bien. Pero le ponemos tanto énfasis a eso, en lugar de llevarle el evangelio al mundo, cuando 2/3 partes del mundo esta noche nunca han escuchado del Señor Jesucristo. ¿Cómo puede Él venir? Él vendrá cuando el evangelio haya sido predicado, no pasando folletos ahora. Eso está bien, pasando folletos. Pero predicar el evangelio significa demostrar el poder del Espíritu Santo a todas las naciones que yo llamaré como testigo. Amén. Eso es correcto. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano José, en los párrafos 28 al 33. Amén, amén, hermanos y hermanas, Dios le bendiga a todos. Continuamos con el mensaje, la vid verdadera y la vid falsa. Este mensaje fue predicado el día 7 de junio del año 1955. Párrafo 28. Noten, Caín allá atrás, tan religioso como podía serlo, llegó y construyó un altar hermoso, ofreció su sacrificio, se arrodilló con toda su pompa, igual como su papi. Él no era un ateo, él no era un crédulo, no, señor, él era un creyente, exactamente correcto. Así que existe tal cosa como ser un creyente y sin embargo ser condenado. El diablo cree y tiembla. Los diablos, cuando ellos vieron a Jesús, confesaron públicamente que él era el Hijo de Dios y pidieron misericordia. Eso es correcto. Allí
Caín se arrodilló, adoró, arregló los grandes lirios. Me podía imaginar sobre su altar y trajo los frutos del campo y los colocó allí arriba. Y se arrodilló y dijo, ahora Jehová, mira qué tan bonito está este altar. Mira aquel viejo altar común que ese montón de santos rodadores tienen allá. Simplemente mira ese viejo lugarcito común en el cual están ellos adorando. Ese tipo de Abel, ese viejo corderito apestoso colgado allá arriba. Mira aquí lo que yo he hecho para ti. Yo he construido esta gran iglesia. He puesto todo aquí en este lugar. ¿Ves lo que soy yo? Yo he hecho algo grande. Yo mostraré psicología. Traeré a las personas. ¡Oh, vaya! Esas son las obras del diablo. Eso es correcto. Él dijo, ahora recíbeme, Jehová. Tú sabes que yo creo en eso. Y Dios lo rechazó rotundamente. Eso es correcto. Párrafo 29. Aquí venía el pequeñito de Abel jalando ese cordero con una revelación espiritual que él sabía que no fue fruto lo que lo sacó del jardín del Edén. Él sabía que fue sangre. La vida no nace, no yace en las plantas, yace en la sangre. Aquí venía él con una pequeña cuerda enrollada o una enredadera alrededor de ese pequeño cordero. Lo aventó allí arriba y dijo, esto es, Señor. Dios dijo, eso es justificación, amén. Luego miren, su hermano estaba celoso de él. Ese rastro de celos jamás deja a esa alta sociedad. No, Señor, todavía está allí. Amén, todavía está allí. No se irá. Hará raíces en camas en el infierno. Noten, allí es lo que movió a él, allí arriba, y mató a su hermano. Párrafo 30. Noten esos dos espíritus guiando desde allí. Observen cómo ha dominado al mundo. Salieron de aquí del Génesis. Observen lo que ustedes quieran. Observen el orden mundial. Observen todo. A medida que viene a través de Génesis, pasa a través de un proceso y ahora ha subido hasta aquí y está floreciendo en la semilla para producir la misma cosa que fue en Génesis. Aquí está la vid falsa. Aquí está la vid verdadera. Y ambas están creciendo lado a lado. ¿Se dan cuenta que Judas Iscariote era el tesorero de la iglesia de la misma tribu del Señor Jesús? Él era un hombre grande, hermano en el resto de ellos. Se sentó en la misma banca, cantó los mismos cantos, adoró al mismo Dios, predicó el mismo evangelio y era Judas. ¿Se dan cuenta que el mismo espíritu se ha movido a través de la iglesia? Pero donde Judas mostró sus colores fue en Pentecostés, justo antes de Pentecostés, antes que ellos en verdad nacieron de nuevo. La gente no cree esto esta noche. Mucha de la gente no cree que haya tal cosa como una experiencia de ser nacido de nuevo. Ellos dicen todo está en su mente. No, está en su corazón, hermano. Eso es correcto. Párrafo 31. Noten, aquí vienen saliendo esas vides. Vamos a seguir a esos dos espíritus ahora. De repente las veremos primeramente en el arca. Allí estaba una paloma y allí estaba un cuervo. Los dos eran pájaros. Uno podía volar exactamente al mismo lugar donde estaba el otro y ambos se sentaron en el mismo gallinero, quizás en el mismo piso, en el segundo piso del arca. Ambos eran pájaros. Uno podía volar hacia donde estaba el otro. Uno de ellos el espíritu de Cristo y el otro el del anticristo. La única manera que podía diferenciarlos era haciéndoles la prueba de su dieta. Ellos dejaron salir al cuervo. Y ese cuervo estaba satisfecho comiendo los viejos cuerpos muertos, volando de uno al otro y arañando alrededor. Él vino, él estaba satisfecho de estar allá afuera en las cosas del mundo. Pero cuando salió volando la paloma, ella no pudo encontrar lugar de descanso para la planta de sus pies. Y ella se regresó de nuevo. Hermano, déjenme decirles, si ustedes alguna vez nacen del Espíritu de Dios, el mundo apesta para usted y las cosas del mundo se han ido. Eso es correcto. Ya no puede tener el estómago para eso. ¿Por qué la paloma no podía comérselo? Porque la paloma es un pájaro que no tiene hiel. No podría digerirlo. Y cualquier hombre que ha nacido del Espíritu de Dios o cualquier mujer no hace cosas del mundo. Ellos han salido del mundo y están separados en una vida diferente porque ellos no pueden digerirlo.
Sus órdenes de digestión han sido cambiadas, convertidas. Sus apetitos son las cosas de Dios, mirando arriba, cultos de oración y así sucesivamente. Ellos no tienen tiempo para pistas de patinaje y bailes y salones de baile y así sucesivamente. Ellos han pasado de muerte a vida y han llegado a ser nuevas criaturas. Ellos ya no desean esas cosas. Párrafo 32. Pero yo quiero mostrarles algo. Ustedes pueden poner un cadáver muerto afuera en el campo y una paloma no se acercará a eso. Una paloma se sentará aquí y comerá trigo, pero ese cuervo puede sentarse allí y comer el cadáver muerto y venir y comer trigo también. Exactamente. Así que usted tiene que vigilar a ese tipo. Miren, él es un hipócrita para comenzar. ¿Es eso correcto? Observen esa línea avanzando. A los dos. Lo podríamos tipificar por todo el trayecto. Sale en Esaú y Jacob de la misma manera. Llevémoslo con Israel. Y un tipo hermoso. Ahora aquí estaba Israel. La salida de Egipto en su camino a la tierra prometida. Un tipo perfecto de la iglesia hoy día. En su camino a la tierra prometida desde Egipto, subiendo a la tierra prometida, a la cual Dios había prometido que les daría esta tierra, y caminó arriba, yendo al lugar bendito, caminó arriba, ellos entran en contacto con los moabitas. Moab era un hermano de él, de Israel, la tierra de Moab. Esa tribu venía desde muy atrás, al comienzo de los días de la esposa de Lot, o de los hijos de Lot. Lot tuvo hijos de su propia hija. Y ellos llegaron a ser los moabitas. Párrafo 33, por último. Ahora, ¿tienen todos sus paraguas bien agarrados? Les quiero mostrar algo en un minuto. El Señor mediante. Noten, ustedes saben, la gente hoy día dice, bueno, nuestra iglesia es fundamental. Creemos en los grandes fundamentos evangélicos. Eso es correcto. Y aún así pueden estar errados. Ustedes pueden ser tan fundamental y ortodoxos e ir de camino al infierno. ¿No creen eso? Escuchen a la palabra solo un minuto. Aquí venían ellos, camino arriba, y se encontraron con su hermano. Así que mandaron decir, ¿podemos cruzar a través de su territorio? Él dijo, de ninguna manera, no dejaremos que ese montón de fanáticos pasen por aquí. Allí estaban ellos. Bueno, ahora miren, Moab estaba todo organizado, una gran nación, con todos estos príncipes y todos estos diferentes, y Balac, y todos sus grandes reyes, y así sucesivamente. Pero Israel era interdenominacional, era solo un pequeño grupo de tiendas dispersas, viajando bajo el Espíritu de Dios. Pero Moab estaba toda organizada, la más grande, una de las naciones más grandes de la tierra. Y él dijo, no dejaremos que ese montón de santos rodadores pasen por aquí, de ninguna manera. Miren las cosas que ellos están haciendo. Usted dice, santos rodadores, hermano Branham. Sí, señor, yo creo que lo eran absolutamente cuando ellos salieron de Egipto y que cruzaron el Mar Rojo y tenían milagros y cosas delante de ellos. Y cuando Dios hizo llover del cielo los vientos y partió al Mar Rojo, y ellos pasaron por tierra seca y los egipcios tratando de hacer igual. Incircuncisos, tratando de burlarse del Espíritu de Dios, todos ellos se ahogaron. Amén, mis hermanos, que Dios les bendiga. Mi hermano, continúa con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 34 al 39. Amén, hermanos, Dios les bendiga, hermanos y hermanas. El mensaje, la vid verdadera y la vid falsa, predicado el 7 de junio del año 1955, párrafo 34. Miriam entró en el espíritu, recogió un pandero y se fue por toda la ribera golpeando el pandero. Todas las hijas de Israel la siguieron, golpeando los panderos y danzando. Y Moisés levantó su mano y cantó en el espíritu. Si acaso no es esa una reunión de santos rodadores, yo nunca he visto una en mi vida. Eso es correcto. Ellos en verdad iban por toda la ribera regocijándose, señales y maravillas entre ellos. Cuando tuvieron sed, Dios simplemente les dio agua de la roca.
Cuando tuvieron hambre, Dios hizo llover maná desde los cielos. Y cuando ellos tuvieron este maná, comenzaron a comerlo. Dijeron, sabe a miel. Ustedes saben, ese maná era un tipo del Espíritu Santo. Eso es correcto. Justo después de que cada creyente haya atravesado el Mar Rojo, que representa la sangre, entre paréntesis, como dije anoche, entra en el compañerismo por el Espíritu Santo. Párrafo 35. Noten, tan pronto ellos cruzaron el Mar Rojo, iban en su jornada. Dios hizo llover maná hasta que la jornada terminó. Un tipo del Espíritu Santo. Cuando ellos salieron del judaísmo y recibieron el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo llovió sobre esos apóstoles y ha llovido desde entonces y lo hará hasta que esta edad termine. Esto es correcto. Quiero que se fijen, tan pronto como la lluvia o el maná comenzó a caer, él le dijo a Aarón, sal y recoge varios gomer llenos y ponlo atrás en el lugar santísimo para que cada generación que proceda esta generación, cada generación que venga después de esta, cada vez que un hombre se convierta en sacerdote, él pueda entrar detrás del lugar santísimo y tomar un puñado del maná original que cayó en el principio. ¡Qué cuadro tan hermoso fue ese en el día de Pentecostés! Cuando nuestro maná espiritual, entre paréntesis, así como ese era el maná natural, el maná espiritual que cuidó a la iglesia por y dio de todas sus vitaminas espirituales por las cuales vivir. Párrafo 36. Cuando en el día de Pentecostés el Espíritu Santo descendió, ellos salieron al exterior, trastabillando y actuando como un montón de hombres borrachos y mujeres. Sí, y Pedro dijo, esto es aquello que fue dicho por el profeta Joel. Esto es aquello, hermano. Si esto no es aquello, yo seguiré con esto hasta que aquello llegue. Yo en verdad disfruto esto de todas maneras y esperando aquello. Y cuando ellos salieron al exterior, el poder de Dios se estaba moviendo sobre ellos. Y Pedro, todos ellos dijeron, hombres y hermanos, ¿qué podemos hacer para tener esta misma cosa? Pedro dijo, arrepentíos. Cada uno de vosotros y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. No algo que se le parece. Nosotros no recibimos algo que lo imita, pero no un bocado, pero un corazón lleno del bautismo original del Espíritu Santo que cayó en el día de Pentecostés con las mismas señales, mismas maravillas, mismas acciones. Párrafo 37. Cuando hombres y mujeres están listos para rendir sus vidas, dice, sabe a miel sobre la roca. Usted sabe, David habló bastante sobre la miel en la roca. Él era un pastor. Él solía cargar una alforja a los lados. Los pastores lo hacían. Y cada vez que su oveja enferma empezaba a correr alrededor, bueno, el pastor metía la mano y tomaba algo de miel de la alforja. La ponía en la roca y la oveja llegaba y empezaba a lamer la roca. Mientras estaban lamiendo la miel, pues obtenían un poco de esa piedra caliza y la piedra caliza sana a la oveja enferma. ¡Oh, qué cuadro! Escuche, hermano, yo tengo una alforja entera completamente llena de miel esta noche y la voy a poner en la piedra correcta.
Cristo Jesús, no en cualquier iglesia, en Cristo donde pertenece. Y ustedes, ovejas enfermas, empiecen a lamer rápidamente. Y de repente, ustedes van a obtener algo de esa piedra caliza y les sanará su enfermedad. Y se darán cuenta que hay poder en el Espíritu Santo para levantar a un hombre y una mujer de una vida de pecado o de una vida de enfermedad a una saludable. Amén. Empiecen a lamerlo. Ustedes que están en las camillas, y ustedes que están en las sillas de ruedas, y ustedes que están ciegos, ustedes que están sordomudos, y dense cuenta, si no hay poderes de sanidad en el Espíritu Santo, que cambien la vida de un hombre y lo hagan una nueva criatura, seguro lo hará. Lo hará pasar de muerte a vida. Amén. Párrafo 38. Puedo ver a Israel mientras va viajando. Allí estaban ellos. Es verdad. Los que han escuchado alguna vez decir, oh, sobre la iglesia, ellos dicen, oh, mira allá abajo a Israel. Dijo Balac, pues vayan y tráiganme a Balaán. Y dijo, cuando Balaán llegue aquí arriba, ellos tenían un viejo predicador fundamental en aquel lado, medio descarriado. Así que dijeron, vayan por él y vengan aquí, y él maldecirá esta gente por mí. Así que ellos fueron y trajeron a este viejo profeta, y llegó allá y él pensó, ahora déjenme pensar esto bien. Ahora, yo sé que ellos han hecho de todo. Yo sé que han vivido con las esposas de los demás. Ellos han hecho todo lo que está mal en el calendario. Ahora, un Dios santo maldecirá a esa gente. Entonces, él subió allá con esa intención de maldecir a esa gente por esta gran nación, porque consiguió una mejor iglesia y obtuvo un mejor salario, pues él estaba forrando sus bolsillos. Claro, él dijo, subiré y haré eso. Y cuando iba caminando camino abajo, Dios tenía una vieja mula muda para que le hablara en lenguas y para decirle que volviera allá arriba a donde él pertenecía. Y él no tenía suficiente sentido común para saberlo. Eso es cierto. Amén. Y allá, usted dice que él no habló en lenguas. Él habló en una voz humana. Las mulas no hablan con voz humana. Él sí que lo hizo. Ciertamente que lo hizo. Sentí eso llegando. Alguien dijo que esa mula no habló en lenguas. Seguro que sí. Él ciertamente lo hizo. Una mula no le habla a usted en su propio idioma. Usted no la entendería, ¿ven? Pero él obtuvo esto. Párrafo 39. Noten. Allí estaba él, y cuando él descendió allá, él se acercó y miró a Israel. Y miren la hipocresía. El rey lo llevó alrededor, dijo, ahora mira, ven por este otro lado. Y le mostró solo la parte de atrás, la peor parte de Israel. Ahora observen, es esta vid. Ahora, aquí está esta vid tratando de maldecir esta vid. Ahora, noten, él le dijo que le mostraría la parte más extrema. De esa manera es como el diablo lo hace con la gente de Dios. Ellos no dirán nada. Dirán, le daré $1,000 a cualquiera que me muestre a alguien que haya sido sanado. Tráiganmelo para acá. Yo desafié a uno de esos en una ocasión. Él dijo, déjeme hacerle una cortada en el brazo a una niña y párese usted allí y sánela. Y yo creeré que usted es un sanador. Yo dije, usted necesita sanidad más que nadie que yo conozca. Y es sanidad en la cabeza. Yo dije, hay algo mal con usted. Eso es correcto. Amén, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Bueno, le tocaba a la hermana Claudia, no se encuentra.
Hermana Rosalia, ¿me confirma? Hermana Rosalia. Amén, hermanos. Dios les bendiga. ¿Sí me escucha? Sí, para que me ayude con la lectura del párrafo del 40-46 que le tocaba a la hermana Claudia y no... Amén, hermanos. Continuando con el mensaje de la vid verdadera y la vid falsa, del 7 de junio de 1955, párrafo 40. Mire, ellos mostraron las partes más extremas. Dijeron, bueno, yo conozco a alguien por el cual se oró, no sanó. Ciertamente, yo conozco a muchos a los cuales se les predicó que no fueron salvos tampoco. Eso es exactamente verdad. Miren, pero ellos muestran las partes más extremas, la parte de atrás, la peor parte. De esa manera lo hace el diablo. Y miren cómo sucede. Lo llevó allá y le mostró las partes de atrás de eso. Y luego noten, cuando él dijo que los había reunido a todos, ahora, aquí está el cuadro. Observen esto, hermanos, observen esto. Esta vid aquí y esta vid aquí. Esta es una de Abel que está brotando. Esta es de Caín que está brotando. Caín era religioso. Esto es religioso. Caín era fundamental. Ellos eran fundamentales. Abel tenía la manera correcta, por revelación, por señales y maravillas. Dios siempre tiene y siempre tendrá, vindicará a su iglesia y a la gente por medio de señales milagrosas y maravillas. Menciónenme un avivamiento que se haya desatado a través del tiempo en la historia, que no haya tenido señales y maravillas siguiéndolo. Lo que pasa hoy día, mis hermanos, es esto. Estamos descuidándonos. Nos estamos descuidando con teología mental. Nos estamos descuidando con fe intelectual, cuando debiéramos de orar hasta que Dios se mueva en la audiencia y comience haciendo algo por nosotros. Párrafo 41. Cuando aterricé en la India, los hombres de la India todos fueron a recibirme allá y dijeron, ahora mire, hermano Branham, en cuanto a teología, usted no tiene nada en los Estados Unidos que entienda este libro. Y eso es verdad, porque ese es un libro de Oriente y no es un libro del Occidente. Tiene una perspectiva totalmente diferente. Dijo, nosotros conocemos la Biblia, la teníamos desde antes que ustedes, aún fuera una nación, cientos de años. Eso es exactamente la verdad. Santo Tomás fue para allá. Yo estuve exactamente en la iglesia donde él predicó. Eso es correcto. Dijeron, sabemos más acerca de la Biblia de lo que saben todos sus maestros juntos. Pero lo que deberíamos saber, lo que nos estamos preguntando es, ¿podemos encontrar a un hombre con la suficiente fe para manifestarlo? Eso es lo que queremos saber. Queremos ver la Biblia reactivada y viva de nuevo. Si usted pudiera, entonces tiene la diestra de compañerismo. Yo dije, Jesucristo resucitó de los muertos y Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Amén. Eso es verdad. Párrafo 42. Ahora, allí estaba Moab sentado allá arriba. Ahora mire, la primera cosa que hizo Moab, noten, él fue y trajo a todos sus dignatarios, todos los buenos, el concilio de hombres, y todos estaban allí. Y todos los obispos y los reverendos correctos y los reverendos honoríficos y los que tenían grados de PhD y de DVD o como sea que usted quiera llamarlo. Y los trajeron a todos. Pensó, le mostraremos a Dios nuestros dignatarios. Vean el mismo viejo espíritu del diablo, ¿ven? Bueno, ahora ellos eran fundamentales. Dijeron, ahora veamos. Ellos construyeron 7 altares allí arriba en la colina. 7 altares. Eso es exactamente lo que Dios requería. Mataron a los 7 bueyes. Dios quería sacrificios limpios, noten. Y mataron 7 carneros, hablando de la venida del Hijo de Dios fundamental. Párrafo 43. Aquí abajo en el valle ellos tenían 7 altares, 7 bueyes y 7 carneros. Este grupo era tan fundamental como este grupo,
si Dios solo requiere una doctrina fundamental, entonces, ¿por qué él aceptó a este y rechazó a aquel? Y todos sus dignatarios se quedaron alrededor y levantaron sus manos y glorificaron a Dios mientras el profeta comenzó a profetizar. Y si Dios solo requiere una enseñanza fundamental, él está obligado con este grupo, porque allí están siete bueyes, siete altares, siete carneros, hablando de la venida del Señor, tan fundamental en todos los sentidos como estaba esta iglesia, ¿ven? Pero, ¿cuál era la diferencia? ¿Cuál era la diferencia? Ellos únicamente tenían la carta, solo tenían la palabra. Y esta gente tenía señales y maravillas siguiéndolos. Ellos tenían una roca herida de la cual podían beber. Tenían una serpiente de bronce para sanidad. Ellos tenían señales y maravillas yendo delante de ellos, llevando a cabo señales. Ellos tenían una columna de fuego colgando sobre ellos. Yo sé que ellos habían hecho todas las cosas mal, pero Balac olvidó mirar y ver que allí estaba una roca herida delante de ellos. Se había hecho una expiación y Dios los estaba vindicando con señales y maravillas. Él estaba diciendo, ese es mi pueblo. Párrafo 44. Ahora, si enseñando la Biblia, si las acciones fundamentales es todo lo que Dios requiere, entonces él está obligado con cualquiera que las haga. Pero ustedes son llamados por elección, mis hermanos. Dios conoce a su iglesia y vindica a su iglesia con señales y maravillas. Observe mientras avanza. Aquí viene Jesús. Aquí vienen los fariseos tan fundamentales como podían serlo. La misma vid saliendo de Génesis a través de Caín, a través de los hijos de Israel. Todo lo que es ahora estaba en Génesis. Todo Génesis, quiero decir, todo hasta llegar al Nuevo Testamento. Aquí están los fariseos, tan fundamentales como podían serlo en base a la doctrina. Ellos creían en Jehová, ofrecieron sus sacrificios. Aquí llegó Jesús, absolutamente un creyente y fundamental también. Pero Dios lo vindicó con señales y maravillas. Eso es correcto. Dios probó que esta era su iglesia, porque Jesús salió predicando y sanando a los enfermos y viendo visiones y profetizando. Y estos se quedaron fríos y tiesos fundamentalmente en su iglesia. Allí están las dos vides. Obsérvenlas que van creciendo. Párrafo 45. Miren a San Pablo. Cuando él recibió una visión del último día, él dijo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, amadores de los deleites más que de Dios, traidores, impetuosos, infatuados, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Les llamarán un santo rodador, todo lo que pueden, entre paréntesis, que tendrán apariencia de piedad. Pablo mirando un medio del espíritu a esta edad, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. A esto se evita. Allí lo tienen, fundamental en doctrina, pero impotente en poder. Ellos niegan la existencia de sanidad divina, niegan el poder del don, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. A esto se evita. Amén. Ustedes están en el día. Por último, el párrafo 46. Hace un tiempo allá arriba en Canadá, me encontraba allá cabalgando. Entre paréntesis, acaba de llegar de África, con el hermano Toms y ellos. Yo llegué y estaba tan cansado, y el hermano Baxter y yo fuimos muy al norte de Canadá. Íbamos a ir de cacería, y yo había estado cabalgando detrás de un viejo oso gris ese día, y alcancé al viejo amigo. Yo solo lo miré y lo dejé ir. Ustedes saben cómo me gusta cazar. Bueno, yo observé al viejo amigo y solo seguía cabalgando camino abajo en esta otra colina. Y está muy adentro donde usted estaba, como a unas 250 millas, entre corchetes 402 kilómetros, atrás con 21 caballos.
y bien lejos, eran 700 millas, 1.126 kilómetros, de un camino pavimentado. Así que estamos muy metidos en la naturaleza, simplemente para estar a solas. Y yo observé a este viejo grizzly. Lo seguí alrededor, lo estuve observando esa tarde. Cuando llovió un poco, que empezó a llover, yo como que me desubiqué. Yo crecí en el bosque, así que pensé, oh, yo sobre cómo salir de aquí. Solo seguía caminando porque allá no hay sendero o nada que seguir. Así que solo tengo que seguir las instrucciones generales. Y se me oscureció. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Dios le bendiga, hermana. Gracias por su lectura. Continúa la lectura, hermana Lidia, en los párrafos 47 al 52. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje, la vid verdadera y la vid falsa, del año 55, del 7 de junio, párrafo 47. Bueno, yo pensé, bueno, gracias al buen Señor, no llueve demasiado, así que puedo recostarme en alguna parte y dormir el resto de la noche. Y entonces me fui a un pedacito y después de un rato la luna salió y alumbró. Yo pensé, bonito, solo cabalgaré, tal vez iré a la cima de una de estas montañas aquí y averigüé en dónde me encuentro. Entonces yo cabalgaba hacia arriba y me topé con una escena. Y siempre me ha molestado. Y fue una experiencia curiosa mientras cabalgaba. Llegué a un lugar que había sufrido un incendio, donde había muchos viejos árboles que hacía años se habían quemado. Algún incendio forestal. ¿Cómo es que el sol se pone caliente y quema tiras de esa manera? Prende fuego y todos los pinos. Grandes árboles altos y ondulantes estaban quemados. Solo un gran grupo grande de árboles blanqueados quedaban en pie. Y esa luna brillando sobre ellos. Bueno, parecía un cementerio con todas las grandes lápidas blancas. Bueno, de alguna manera el Espíritu Santo me dijo, detente un minuto. Me detuve, mi viejo caballo se estaba cansando de todos y lo agaché alrededor de una vieja rama que estaba. Me paré sobre un tronco y miré al rey. Dije, bueno, Dios, no sé por qué estoy aquí arriba, pero me tienes aquí por algo. Párrafo 48. Yo solo seguí observando, escuchaba el viento venir. Ustedes saben, y soplaba sobre esos viejos árboles. Ellos gemían. Yo pensé, oh, vaya, qué lugar muy atrás en la tierra. Este viejo lugar blanqueado, quemado completamente. Yo dije, qué lugar, parece un cementerio. Y yo escuchaba ese Pensé, bueno, Señor, ¿para qué me quieres aquí? Y justo entonces el Espíritu Santo me habló y me dijo esta escritura. Lo que dejó la oruga se lo comió el saltón. Lo que dejó la langosta se lo comió el revoltón. Yo pensé, sí, me viene en mente que en un tiempo fue un gran árbol verde. Pero los fuegos le quemaron toda la vida. Ve, yo pensé, eso es verdad. Lo que dejó la bautista, la metodista, se lo comió. Lo que dejó la metodista, la presbiteriana, se lo comió. Lo que dejaron los presbiterianos, la pentecostés, se lo comió. Pensé, oh, vaya, está completamente arrasado. Pensé, bueno, ¿qué le pasa a esos viejos árboles? Son demasiados almidonados. ¿Por qué no se doblan con el viento? Y ese viento soplando, ellos hacían solo gimiendo. Pensé,
Bueno, vaya, qué cuadro tan más espeluznante. Pensé, si eso me recuerda a estas grandes y antiguas iglesias con altos campanarios alrededor de diferentes lugares, tan muertas como pueden estar, o pueden decir que una vez fueron una iglesia, o puedo referirme a nuestros fundadores donde tuvimos allá atrás. Pero, ¿qué tiene ahora? Eso es lo que quiero saber, párrafo 49. ¿Cuál es el problema? Lo que una dejó, la otra se lo comió. Está totalmente cortado. Bueno, miré aquí en la escritura y él dijo, pero yo restauraré, dice el Señor. ¿Qué manera difícil es esa? El viento comenzó a soplar. Pensé, ¿de qué sirve mandar el viento si ellos se van a comportar de esa manera? Mire hacia abajo. Y debajo de allí venía saliendo un montón de sotobosque. Lo llaman el mundo hoy, que no sirve para nada. Algo como eso. Pero ellos eran verdes y flexibles cada vez que el viento los golpeaba. Ellos inclinaban de atrás para adelante y se retozaban tanto como podían. Yo dije, gloria a Dios, yo restauraré, dice el Señor, aunque se les sople. Yo dije, vino un estruendo del cielo, como de un viento recio llamado el Espíritu Santo. Y todo lo que esta vieja iglesia, grandes y formales, podían gritar era, los días de los milagros ya pasaron, no hay tal cosa como sanidad divina, es del diablo, yo no lo creo, no vaya a eso. Pero todo el tiempo Dios está creciendo algo entre corchete, palabras no claras, yo restauraré, dice el Señor. Toda su gloria, párrafo 50, toda su gloria antigua regresará a eso otra vez. ¿Y qué fue en primer lugar? Regresará de nuevo. Yo pensé, ¿para qué envía Dios un viento en cualquier caso? Para sacudir esos árboles. Cada vez que uno sacude un árbol, sus raíces aflojan y causa que crezca más profundo, más profundo. Cada vez que el Espíritu Santo cae en la iglesia o un avivamiento chapado a la antigua, sacude las raíces de esta manera para que puedan enraizar y fundamentarse, prepararse para las tormentas y pruebas como vienen sobre la tierra. Aleluya. Yo restauraré, dice el Señor, todos sus días pasados, todo había sido devorado. Uno sacó el bautismo, el otro sacó el gozo, el otro sacó el Espíritu Santo y el otro sacó la sanidad. Otro sacó los dones y de repente usted no tiene nada más que un montón de grandes arbustos viejos, muertos y blanqueados parados allí. Pero aquí abajo en alguna parte, la vida reservada de Dios está saliendo de todas maneras, la iglesia. Y mientras haya una tierra aquí, Dios tendrá una iglesia representándolo. Yo restauraré, dice el Señor, toda la gloria de los días pasados. Yo restauraré lo que dejó el revoltón. Yo restauraré la sanidad. Yo restauraré el Espíritu Santo. Yo restauraré el gozo. Yo restauraré todo lo que tenía la primera iglesia.
yo restauraré otra vez en los últimos días. Y nosotros estamos viviendo aquí en el día cuando acontece. Hermano, bájese de esa cosa y venga para acá tan rápido como pueda. Amén. Párrafo 51. Yo restauraré, dice el Señor. Amén. Hermano, me siento lo suficientemente bien para predicar en este momento. Por poco, déjeme decirle, me siento muy bien. Pues piense lo que día en el cual estamos viviendo. Cuando Dios está aquí, estamos viendo las cosas surgir. Eso no es mítico. Lean la Biblia, sigan las Escrituras y vean si es correcto. Allá salió de Génesis, aquí sale de Génesis. Esté aquí. Es fundamental este aquí. Esté acá es fundamental, pero Dios vindicó a este durante todo el trayecto con señales y maravillas. Él todavía está vindicando a su iglesia con señales y maravillas. Estas señales seguirán a los que creen hasta el fin del mundo. En mi nombre echarán fuera demonios, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Habrá un pueblo que lo reconocerá. Y lo conocerá mientras haya un Dios en el cielo que envíe el Espíritu Santo sobre las personas. Amén. Oh, es una cosa real, hermano. Cuando usted alejó con solo la letra mata, pero el Espíritu da vida. Así es. La carta está bien, pero ¿de qué sirve la semilla si solo es una semilla? Entiérrela y deje que se pudra, producirá vida y una mazorca de padres. Ya, 52. Padre celestial, esta noche, sabiendo que la hora está cerca, sabiendo que estamos viviendo en el tiempo del fin, continúa aquí. Esta noche llena con el Espíritu Santo, produciendo el fruto, la evidencia del Espíritu Santo, estando entre cuán agradecidos estamos, Señor. Podríamos levantar nuestras manos y alabarte una y otra vez por todas tus bondades y misericordia. Cuán maravilloso son tus caminos. Te damos las gracias y te alabamos con todo nuestro corazón. Ahora, Padre, oramos que tú salves a los perdidos y llenes con el Espíritu Santo. Aquellos que están afuera, aquellos que solo te conocen por una concepción de la palabra, déjales saber que Caín creyó la palabra, Judas creyó la palabra, el diablo cree la palabra, pero un hombre tiene que nacer de nuevo del Espíritu de Dios, y cuando Dios viene en él se convierte en una nueva criatura y cree que todo lo que Dios escribió en la Biblia es la verdad. Oh Padre, oramos que tú concedas estas bendiciones esta noche sobre tu pueblo y que muchos sean llenos con el Espíritu Santo, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermana. Continúa con la lectura, hermana Victoria, en los párrafos del 85 al 88. Trump y la vis falsa, del 7 de junio del 55. Párrafo, Javi. Ya. Uy, niña, por Dios. Se nos fue. Hermano, disculpa, el párrafo 53 es, ¿verdad? 85. Párrafo 85, hermana. 85 al 88. Y yo lo estoy entrenando. Ah, no, perdón. Perdón, 53 al 56. Claro, sí. Sí. Le estaba diciendo. Sí, 53, se me fue. Se me... Un ratito. Aquí está. 53 al 56. Ahí está. Ya, hermano. El 53.
y como nuestro rostro, inclinándose solo un momento, por favor, me pregunto, mientras estamos orando y mientras la gente está aquí buscando y orando a Dios, yo solo me pregunto si habrá unas personas en alguna parte que levantaría sus manos y diría, hermano Branham, solo antes de que usted tenga la línea de oración, me recordará en oración que yo reciba el Espíritu Santo. Quiero bajarme de este viejo creado saco en el que he permanecido por tanto tiempo. Yo, en verdad, quiero nacer de nuevo. Yo quiero que cuando el viento empiece a soplar, lo quiero. ¿Dónde voy? El viento. Quiero que cuando el viento empiece a soplar, yo quiero ser flexible al Espíritu de Dios, que cualquier cosa que me mueva, yo pueda ir por la calle con gozo, felicidad en mi alma, como quiero en verdad nacer de nuevo. Levantaría sus manos y diría, hermano Branham, ore por mí, Dios le bendiga a usted. Solo mire alrededor, arriba en los balcones, alrededor de los sectores. ¿Qué quiere usted esta noche? ¿Quiere el Espíritu Santo en su vida? No importa que sea usted, si es bautista, metodista, católico, amarillos, negro, o que pudiera ser, levante sus manos a Dios y diga, Dios con esto, yo quiero que me dé el bautismo del Espíritu Santo. Versículo 54. Ahora mire, amigo, ustedes a los bautistas, metodistas, el de rehusar. Acaba de estar en mi casa. Usted sabe que es el presidente de la más grande, una de las más grandes misiones fundamentales que hay en él. Mundo. Él dijo, hermano Branham, yo siendo usted un metodista, un bautista, ha lidiado con los pentecostales. Dijo, hay algo al respecto. Yo dije, seguro hay muchos de ellos que tienen un montón de fuego salvaje. Eso es verdad. Hay muchos de ellos que tienen un montón de personificaciones, como la que tenemos en la iglesia bautista. Pero yo dije, hermanos, detrás de todos esos hay un verdadero genuino bautista del bautismo del Espíritu Santo. Él dijo, ¿puede recibirlo? Él respondí, sí, señor. Él dijo, ¿cuándo? Dije, en este momento. Él dijo, tengo suficientes títulos para cubrir esa pared aquí. Títulos honorificados,
Pero, hermano Branham, ¿dónde está Jesús en todo esto? Yo dije, Él está en el nuevo nacimiento. Él dijo, yo lo quiero, y se fue, y recibió el Espíritu Santo allí mismo en la mesa de café de mi casa. Sí, señor. Versículo 55. Oh, es para todos ustedes. Si usted es católico, Él es para ustedes. Si usted es bautista, es para ustedes. Si usted es metodista, es para ustedes. Sí, para usted. Si usted es un imitador pentecostal, es para usted. Eso es correcto. Si usted lo quiere, levántese sus manos a Dios y diga, Dios nos deja aquí. No deje que esta reunión, nos deje que esta reunión termine hasta que yo reciba el Espíritu Santo. Ahora, como sus manos levantadas, su rostro inclinado, oremos. Oremos. Señor Jesús, que esta sea la noche de una decisión perfecta para cada uno. Permite que vea la prueba, que vea que el tiempo está a la mano, que pueda dejar del árbol de la formalidad y que sea, vaya al árbol de la vida, donde recibe vida, donde puede creer todas las cosas, salir con la palabra de Dios y decir cada promesa en el libro de mí, en el libro es mía. Cada capítulo, cada versículo, cada línea, crearlo. Créalo, vívalo, párese por ella, por ellos. Concédalo, Señor, y que cada alma con sus manos ahora levantada que los reciba, Padre, y sean llenos con el Espíritu Santo. Los pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta ahí. Oh, vaya simplemente detesto tener que cortarlo en este momento. Yo apenas estoy llegando. Yo estoy con él, como en no sé, me siento bien. Usted pudiera pensar que actúo un poco raro. Simplemente soy un poco raro. Usted dice, tal vez usted piense que no estoy en mi mente. Cabal, sí, no lo estoy. Solo déjeme en paz. Me siento más satisfecho como esto de lo que estaba con él, que tenía antes de esto. Así que estoy mejor de esta manera. Por tanto, solo déjeme en paz. Soy feliz de esta manera. Tengo un sentir. Si usted dice bien, si un día viene Jesús, yo me iré con él. De la otra manera, yo tenía miedo de encontrarme con él. De esta manera, yo me siento bien. Así que prefiero quedarme de esta manera. Amén. Vi un pequeño cartel. No hace mucho. Escuché allá
en California. Hay un hombre caminando por la calle. Él tenía un letrero enfrente de él. Él decía, yo soy un loco para Cristo, caminando. Y cuando se dio la vuelta por el otro lado, en la espalda decía, ¿por quién está loco? ¿Usted? ¿Cómo? Con un signo de interrogación escrito, así que usted pudiera ser un loco para el diablo. Yo prefiero ser un loco para Cristo. Ustedes no amen y sírvale a servirle a él y amarlo y valorarlo y honrarlo a él como con todo el que recibí con mi voz, con todo lo que tengo, honrar al Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermana Victoria. Amén. Hermanos y hermanas, voy a continuar con los párrafos del 57 al 61 del mensaje La Vid Verdadera y la Vid Falsa. Párrafo 57. Quizá mañana por la noche el hermano Moore estará aquí y podremos pasar más tiempo en la línea de oración, orando por los enfermos. Él estará predicando por nosotros y esperamos que él llegue enseguida. Yo sé que tengo que ir al extranjero en unos cuantos días, inmediatamente después de dejar este lugar, e iremos directamente a Zurich, Suiza, donde están esperando con una gran arena de gente. Entre paréntesis, donde Billy Graham ha estado allí y de alguna manera los hizo conscientes de Dios. Y alguien les dijo que Dios todavía sana a los enfermos. Así que ellos están esperando verlo. Y por tanto, solo estamos esperando llegar allá y ver qué hará nuestro Señor. El Señor sea bendecido. Párrafo 58. Ahora, es costumbre que, pienso que anoche, yo iba saliendo y dije, ¿cuántos teníamos en la línea de oración? Y los muchachos me sacaron y ellos dijeron, bueno, ni siquiera llevaste a cabo una línea de oración. Dijeron, solo comenzaste con la gente en audiencia. Ahora, solo por un rato, otro pedacito de verdad por un minuto. Que si Jesús ha resucitado de los muertos, sí, eso es verdad. Lo cual sabemos que es la verdad. Entonces, Él no está muerto. Él está vivo. ¿No es así? Entonces, si Él ha resucitado de los muertos, Él hará las mismas cosas. Ahora, ¿qué hizo entonces? Porque Él estuvo con Abel. Él estuvo con los israelitas. Él era el ángel que lo siguió a través del desierto. ¿Creen ustedes eso? Esa columna de fuego era el ángel del pacto. Y cualquiera sabe que el ángel del pacto era Cristo, el Mesías. Y aquí estuvo él en el desierto con los hijos de Israel. Aquí estuvo él manifestado en la tierra con un cuerpo de carne. Y aquí está él hoy en la forma del Espíritu Santo, el mismo Jesús en la misma iglesia, haciendo las mismas cosas, los mismos críticos criticando las mismas obras. Eso es, simplemente no hay nada más al respecto. Párrafo 59. Y estoy muy contento de estar a su lado. ¿No lo están ustedes, cristianos, que están aquí alrededor? Esta noche pregunté, ¿cuántos tienen el nuevo nacimiento? Y pienso que cada mano que se levantó firmemente, que ustedes han nacido de nuevo, las que no levantaron sus manos, para que se ore por ellos. Confío que eso es correcto y Dios le bendiga en mi oración. Ahora, Billy, normalmente reparte unas tarjetas de oración. Si supiera
¿En dónde está él? ¿Cuáles fueron las? La U, muy bien. Él repartió las tarjetas de oración con la letra U. Hace un momento, a la gente, no podemos llamar muchas de ellas al mismo tiempo. Pero nosotros solo, mi ministerio, la razón por la que no es muy efectiva, me supongo, en los Estados Unidos, es porque la gente estadounidense se encuentra muy ansiosa de que uno imponga sus manos sobre ellos. ¿Por qué? De esa manera se les ha predicado. De esa manera han sido indoctrinados. Esa es una tradición judía. ¿Ven? Simplemente, solo una tradición. Usted saca eso de la Biblia. La imposición de la mano, entre paréntesis, lo cual está perfectamente bien. Párrafo 60. Permítanme mostrarles algo. Jairo dijo, ven, pon tu mano sobre mi hija y ella vivirá. Yo sé que ella se está muriendo, pero si tú vienes, impone tus manos sobre ella, entre paréntesis, él era un judío. Vienes e impones tus manos sobre ella y ella vivirá. Pero el romano, él no había tenido esas tradiciones. Él dijo, no, no soy digno de que entres bajo mi techo. Yo sé que soy un hombre que tiene autoridad. Yo le digo a este hombre, ve, y él va. Y le digo a este hombre, ven, y él viene. Él dijo, por lo tanto yo, entre paréntesis, en otras palabras como esto. Yo sé que he escuchado de ti, que tú le ordenas a la enfermedad y te obedece. Solo habla la palabra, mi siervo vivirá. Eso es todo lo que tú tienes que hacer. Ese era el romano. Él dijo, habla la palabra, entre paréntesis, pero no el judío. Uno tiene que imponerle las manos. Esa es la razón por lo que la gente me dijo, no hace mucho, dijo, hermano Branham, hay una falla en sus reuniones, dijo, el hermano Robert orará por 500 personas mientras usted orará por 5. Yo dije, sí, pero el hermano Robert está haciendo lo que Dios le dijo que hiciera. Yo estoy haciendo lo que Dios me dijo que hiciera. ¿Lo ven? Yo no puedo ser el hermano Robert. Y el hermano Robert no puede ser yo. Así que los dos servimos al Señor. Eso es. Párrafo 61 y último, hermanos. Por tanto, les digo, la cuestión entera es esta. Es de la manera que usted cree. Yace en el individuo. Depende de usted. Es su creencia en la obra terminada de Dios en el Calvario. Ahora, el hermano Robert es un orador poderoso. Yo no creo que el hombre reclame algún don, no más que solo el de sanidad. Eso es predicando. Eso no significa que él sane a alguien. Eso significa que él solo predica sanidad. Y no solo eso, sino que cientos de cientos y cientos de otros hombres alrededor del mundo están predicando la misma cosa. Ahora, ellos son predicadores. Se les ha enseñado predicar. Saben cómo predicar. Yo, lo mío es ver visiones. ¿Ven? Eso es solo él. Solo el ministerio en otra forma. Dios dijo, habrá algunos apóstoles, algunos profetas, algunos maestros, algunos evangelistas, algunos dones de lengua, hablando en lengua, obrando milagros y toda clase de dones. Todos son puestos en la iglesia para manifestar al Señor Jesús. Eso es correcto. Y para eso es. Amén, hermanos. Continúa la lectura, hermana Edith, en los párrafos 62 al 67. Continuando con la lectura del mensaje, la vid verdadera y la vid falsa. Párrafo 62. Ahora, en estas tarjetas de oración esta noche, veremos tal vez cuántos podemos pasar. Y yo no sé, no estoy familiarizado con alguien aquí.
solo con dos o tres de estos hombres que están sentados aquí enfrente, los cuales son los muchachos que están grabando las reuniones y así sucesivamente. Luego, si alguien quiere saber qué dijo el Espíritu Santo, pueden venir con estos muchachos y averiguar exactamente lo que fue dicho aquí arriba, lo que Él les dijo, o si quieren los mensajes o algo, pues también lo pueden obtener de ellos. Y ahora, solo vamos a tener que llamar a unos cuantos a la vez, porque yo soy lento con ellos, y yo he observado y estoy orando. Quiero que sepan esto, que Dios me dará algo diferente un día de estos, cuando una cierta persona pase por la línea, entre paréntesis, cuando todos mis allegados ha estado en la radio y todo lo demás, saben, estará una mujer cargando un bebé. Y será ese el tiempo. Luego, a partir de entonces, yo solo comenzaré a imponer manos sobre los enfermos, orando por ellos y así sucesivamente, como Él lo diga. Ahora, eso se ha buscado durante semanas y meses, así que probablemente será así. Dios lo sabrá, pero todavía no. 63. Así que ahora, mientras estamos llamando esta noche, vamos a traer a unos cuantos aquí arriba ahora. Miren, dijeron que hay 100 tarjetas que están repartidas. Yo no sé exactamente a quién llamar. Nadie lo sabe. Es una cosa extraña. Cuando recién comenzamos a repartir tarjetas de oración, al principio yo solo trataba de alinearlos. Uno tenía todo tipo de desorden y demás. Uno no podía hacerlo. Después le dábamos a cada ministro, le mandábamos a cada uno 100 tarjetas. El primer ministro que llegaba con su grupo, con eso era suficiente para la reunión. 3 o 5 noches. Luego había un enredo con los ministros. Entonces conseguí a un hombre que me acompañara para repartirlas. Y me vine a dar cuenta que él estaba vendiendo las tarjetas. Así que él solo duró una noche. 64. Así que después, la siguiente cosa con la que nos topamos, nos dimos cuenta entonces, fui y traje a mi hermano. Luego él iba para allá y él diría, después que había repartido como 20, 25 tarjetas, o los que hayan sido, él decía, alguien decía, yo no la quiero, él nunca llamará a esa. No, él solo llamará como unas 15, 20, 25, cuanto mucho. Vaya, yo no quiero esa. Ellos no la recibían. Bueno, yo dije, te diré lo que vas a hacer. Solo ve allá y revuelve las tarjetas y entrégalas. Solo dale una a cada uno de esa manera. Bueno, ellos la miraban. Si no estaba en los 20, ellos simplemente la tiraban. No la querían. 65. Así que yo dije, te diré lo que vamos a hacer. Vamos a conseguir a un niñito que suba y que cuente por dónde empezar. Y luego dejen que suba el niñito y él empezará quizás 1, 2, 3, 4, 5. Y donde sea que él se detiene, nosotros empezábamos justo con ese número. Por extraño que parezca, la gente hacía que sus niñitos empezaran precisamente en el número que ellos tenían. Así que eso no, pero es igual. Entonces oré al respecto y le pregunté al Señor. Luego, otra cosa que hice, fui a las reuniones y conseguí un grupo de hombres y les daba todas las tarjetas, suficientes tarjetas para cubrir la cosa. Y luego ellos empezaron a quejarse. Si usted no estuvo en las reuniones del hermano Branham el primer día, ya no hay objeto que regrese. Se reparten todas las tarjetas y él nunca llegó ni a la mitad de ellas. Entonces, allí se encuentra usted. 66. Así que entonces, la única forma que encontramos de hacerlo es repartir cada día un montón de tarjetas nuevas. Eso permite que cada persona tenga oportunidad de venir a la plataforma. Si usted pierde una oportunidad, tiene otra oportunidad. Y luego, si llega un individuo, si es su primera noche, segunda noche, o ya sea que haya estado 10 noches, o ya sea un caso de emergencia, todos tienen exactamente la misma oportunidad.
pero ahora en esto, todo eso, y luego cuando ellos las reparten, no saben con cuáles se empezará. Nadie sabe, y solo Dios. Yo solo vengo a la plataforma de esta manera, y solo aquello que me viene en mente lo diré. Bueno, vamos a empezar de aquí. Y algunas veces tomo uno de aquí, uno de acá y uno de aquí. Lo único que hay que hacer es lograr que el espíritu se mueva entre la gente. Luego oscila sobre todos ellos de todas maneras. ¿Ve? Así que ustedes lo verán. Cuando hay dos o tres o cuatro aquí arriba en la plataforma, habrá 25 o 30 sanados allá. Usted no tiene que tener una tarjeta de oración. La única cosa que tiene que tener es fe en el Señor Jesús. Eso es lo que lo logra de todas maneras. ¿Ven? Párrafo 67. Ahora, nosotros hacemos eso y eso lo hace equitativo para cada persona, porque queremos ser ese hermano verdadero y ser honestos delante de Dios sobre todo. Y si usted no es honesto con su hermano, nunca será honesto con Dios. Eso es una cosa, ¿ven? Ustedes tienen que ser honestos el uno con el otro. Y entonces hagan eso y serán honestos con Dios. Traten a su hermano así como les gustaría tratarlo a él. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano José, párrafo 68 al 72. Amén, amén, hermanos. Continuamos con el mensaje La vid verdadera y la vid falsa, predicado este mensaje el día 7 de junio del año 1955. Párrafo 68. Ahora, esta noche solo llamemos a unas cuantas personas. Veamos, vamos a comenzar como en el número 50. ¿Qué les parece? ¿Tiene alguien la oración U50? Tal vez no he llamado él. ¿La tiene usted U50? Muy bien, busquen quién tiene la U50. Miren su tarjeta de oración y encuentren quién tiene la tarjeta de oración U50. ¿Está en la audiencia? U50, alguien mire. Tal vez es una persona sordomuda. Tal vez es alguien que no se puede poner de pie. U50, ¿se encuentra aquí? Tal vez tengo el número equivocado. Tal vez he tomado la cosa equivocada. U50. ¿Está aquí la U50? Allá en la audiencia. Oh, sí. Bueno, venga para acá entonces. Excelente. Venga. Lo siento en la audiencia. U50. Venga directamente. U51. ¿Quién tiene la U51? ¿Cuál es la dama? Ahora todos nosotros. U52. ¿Quién tiene la U52? ¿Se podría poner de pie? Oh, la 52. ¿Alguien en la audiencia? U52. Miren la tarjeta del vecino, todos, porque si alguien está sordo y no puede oír, entonces perderán su lugar en la línea. U52. ¿Está aquí? Muy bien. 2. Párrafo 69. Muy bien. 53. Eso está bien. Están llegando de allá arriba. Muy bien, 53. ¿Quién tiene la 53? Esta dama aquí, 54. ¿Quién tiene la U54? ¿Levantaría su mano? 54, 55. ¿Quién tiene la U55? De acuerdo, 56, 57, 58. ¿Alguien más? 58. ¿Está usted? 59, 59. ¿Alguien tiene la 59? En la audiencia, allá arriba, ¿tiene la 59? Aquí, 59, gracias. 60, ¿quién tiene la 60? De acuerdo, 60. 61, la podría haber 62. 62, ¿quién tiene la 62 que se mencionó? ¿La 62? 63, ¿fue la 63? Miren a esta señora aquí sentada en el catre. ¿Tiene una tarjeta, señora? ¿Tiene una tarjeta de oración? ¿Usted no tiene 63? ¿Qué hay de la dama aquí con un bastón que es ciega? ¿Tiene ella una tarjeta de oración? Alguien que revise y vea. ¿63? ¿63? ¿64? Muy bien. ¿65? ¿65? Está bien, venga para acá. Si un hombre está demasiado débil para ponerse de pie, denle una pequeña camilla o algo para acostarlo allí hasta que sea llamado o que alguien lo traiga. De alguna manera se ve muy enfermizo, así que
Párrafo 70. Muy bien, vamos a esperar entonces solo un minuto hasta que traigamos a ese hombre por lo menos. Él está. Tal vez tenemos tiempo de traer a alguien más. Pasar otro grupo. Muy bien, señor. Ahora vamos a orar por los enfermos. El buen Señor dispuesto a ayudarnos. Que sus bendiciones, sus grandes, maravillosas e inigualables bendiciones sean añadidas esta noche a esta congregación que se ha reunido en su nombre. Mientras los muchachos se están preparando, inclinemos nuestros rostros para orar, por favor. Amado Padre bondadoso, envía tus misericordias ahora sobre nosotros, Señor, dándome cuenta de lo difícil que es pasar de una unción de la predicación a esto. Y dándome cuenta de que el ministerio hasta ahora ha sido por medio de ver visiones. Ruego, querido Padre Celestial, sabiendo que no somos dignos de ver tu manifestación aquí con nosotros. No somos dignos, Padre, estamos confesando nuestra indignidad y creemos en ti como nuestro gran sumo sacerdote y mediador. Y enviarás el ángel de Dios esta noche y ungirás a los siervos que están aquí, a cada uno de ellos. Unge sus corazones para creer, Padre, y unge los ojos de tu siervo, Señor, para ver, para hablar o para decirles lo que tú hubieras dicho, para que la gloria de Dios sea conocida en esta asamblea de gente. Ahora, Señor, en mi pobre manera analfabeta y en la humildad de corazón, traté de presentarles el Evangelio de la mejor manera que yo sé. ¿Lo honrarás esta noche, Padre? ¿Lo harás y permitirás que toda esta gente enferma conozca esto, lo que les he dicho, que tú has resucitado de los muertos y que lo sanaste en tu muerte? Que lo puedan recibir, que puedan reciban. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 71. Ahora, les voy a decir una cosa a todos ustedes. Yo sé que es un poquito tarde y a los guardias de estos terrenos les estoy agradecido, mis hermanos. No los conozco. Y a la ciudad que nos permitió tener esto, mucha gente buena esta noche, pudiera haber sido algo en mi predicación. Yo no tengo mucho de predicador. Solo soy la llanta de repuesto. Yo solo lleno el espacio cuando el hermano Mori y demás no se encuentran. Y no es mi intención lastimar los sentimientos de las personas cuando hablo de los fundamentales. Ven, usted tienen que ser fundamentales, más un extra, ven. No es mi intención lastimar sus sentimientos. Yo no haría eso porque usted es mi hermano y yo lo amo. Dios sabe si estoy diciendo una mentira o no. Estoy abordando demonios aquí. Ustedes se dan cuenta de eso. Y yo no soy inmune a ellos de ninguna manera. Solo la sangre puede protegerme, ven, y oro que Dios concederá esa bendición esta noche para su gloria. Párrafo 72 por último. Ahora, ¿para cuántos es esta la primera vez? Veamos sus manos. ¿Primera vez que han estado en una reunión? Vaya, mire, los primerizos. Estamos contentos de tenerlos. Es tan difícil. Uno no obtiene un buen grupo en general de la reunión cuando tenemos que mezclarlo de esta manera. Pero solo por un momento, espero que me toleren un poco. Por un momento, ¿qué piensan que haría Jesucristo si Él estuviera parado aquí esta noche, resucitado de los muertos en la forma de un cuerpo visible? Él haría la misma cosa que hizo cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Eso es correcto? La Escritura dice, Él es el mismo. ¿Es eso correcto? Ahora, sabemos que eso es verdad. Bueno, no podemos negar eso porque la Escritura lo dice. Ahora, Jesús, cuando Él estuvo aquí en la tierra, nos dimos cuenta de lo que Él hizo. Ahora, esto es para los nuevos. Él no vino para ser un sanador. Él dijo que no era un sanador. ¿Es eso correcto? Yo no puedo hacer nada de mí mismo. No soy yo el que hace las obras. Es mi Padre que mora en mí. Él hace las obras. ¿Es correcto eso? Por tanto, Jesús no hacía nada. Amén, mis hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano José. Continúa la lectura, hermana Reina, en los párrafos 73 al 78. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. El mensaje, la vid verdadera y la vid falsa. Predicado el 7 de junio del año 1955. Párrafo 73. ¿Sanó Jesús a todos los enfermos con los que entró en contacto? Un millón de millas alejado de eso. ¿Sanaron los apóstoles a todos? No, Señor. Ellos no sanaron a nadie.
Dios no sanó a todos a través de ellos. Miren a Jesús pasando a través del estanque de Betesda. Allí las grandes multitudes, más de los que están aquí esta noche, yacían allí lisiados, cojos, ciegos y secos, esperando el movimiento del agua. Y Jesús caminó directamente a través de eso, de ese montón de gente, moviéndose a través de allí, y nunca sanó a ninguno de ellos. Pasó al lado de ellos y se fue con un hombre que yacía en un lecho, porque él sabía que ese hombre estaba allí en esa condición, y él lo sanó y se fue. Los judíos comenzaron a cuestionarlo a él. ¿Sería él cuestionado en Macón esta noche al sanar a un hombre acostado en un lecho y dejar a 2,000 o 3,000 personas postradas, allí lisiadas, ciegas y paralíticas, profesando ser el Hijo de Dios lleno de misericordia? Seguro que lo sería, lleno de compasión, y alejarse y dejar una multitud mixta, ciegos, cojos, secos, paralíticos, torcidos, postrados allí, y caminar entre ellos y no sanar a ninguno de ellos? Seguro, él sería cuestionado. ¿Pero qué dijo él entonces? Él volteó a ver a esos judíos y dijo, entre paréntesis, San Juan 5:29, de cierto os digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve al Padre hacer, eso hace el Hijo igualmente. Lo que el Padre me muestra, eso es lo que hago. Amén, amén. Párrafo 74. Ahora, él dijo, las mismas cosas que yo hago, vosotros las haréis también, aún más porque yo voy a mi Padre. ¿Es eso correcto? Ahora, Jesús haría lo mismo si él estuviera aquí esta noche. Él sería capaz. Ahora, tocante a sanidad, él pagó el precio de eso en el Calvario. Cada persona ya ha sido sanada, tanto como Dios podría hacer por usted, solo a través de la predicación del Evangelio o alguna señal o maravilla. Ya ha sido hecho. Depende de usted aceptarlo. ¿Lo captan? Depende de usted aceptarlo. Entonces, si Dios baja y lo predica en la palabra y ustedes no creen su palabra, entonces si fuera usted o yo, diríamos, déjenlos en paz. Pero no Dios. Él no está dispuesto, no. Él baja después que él manda la palabra. Entonces él manda señales y maravillas y profetas y visiones y todo lo demás, tratando de acercar a la gente a él. ¿Es eso correcto? Ahora, si él viene esta noche y lleva a cabo la misma cosa aquí en esta iglesia, en este grupo de gente que él hizo cuando estuvo aquí en la tierra, ¿creerán que él ha resucitado de los muertos? ¿Lo harán? ¿Lo aceptarán bajo la misma base? Párrafo 75. Muy bien. Jesús, muy bien. Traiga a la dama aquí. Ahora, si el ingeniero vigila estos micrófonos, miren, mi voz allá afuera, porque algunas veces yo no sé qué tan fuerte está o cómo está llegando. Ustedes entienden, me imagino. Usted simplemente regúlela como corresponde. Ahora, aquí está parada una dama, parada aquí a mi lado. Yo soy un hombre, ella es una mujer. Nunca he visto a la dama en mi vida. Probablemente ella nunca me ha visto en su vida, a menos que haya sido estando sentada en alguna parte entre la audiencia que me haya visto. Así que me supongo que somos desconocidos el uno para el otro. ¿Es así, dama? Somos desconocidos, sí. Y nacimos probablemente separados por millas, muchas millas y muchos años aparte. Y aquí estamos esta noche, encontrándonos por primera vez. Ahora, ¿qué haría Jesús si esta mujer? Yo no sé para qué está ella aquí. Dios lo sabe, pero yo no. Si Jesús estuviera aquí,
¿qué haría él y qué le diría a esa mujer? ¿Cuál creen que sería su actitud? Ahora, ella pudiera estar aquí. Ella puede tener problemas domésticos. Ella puede tener problemas financieros. Ella puede estar enferma. Ella puede estar buscando a Dios. Ella puede querer saber dónde ha sucedido algo o algo. O con respecto a, yo no sé, no sé decirles, pero él sí lo sabe. Párrafo 76. Ahora, lo único que Dios podría hacer si es de sanidad, bueno, él diría, yo hice eso cuando morí por ti en el Calvario. ¿Es eso correcto, clérigos, ustedes ministros? Allí es donde él hizo toda la sanidad que alguna vez estaba, que se podía hacer. Fue allí mismo. El precio ya está pagado. Ahora es algo que hace que la gente lo crea. ¿Todos ustedes en el área entienden eso? Si es así, levanten la mano. Si lo entienden. Es solo algo para que la gente se dé cuenta, entre paréntesis, gracias, de que él está aquí, que su presencia está aquí, solo predicando la palabra, tal vez por algún otro don u otra cosa. Párrafo 77. Ahora, si él estuviera parado aquí, él conocería a esta mujer, si el padre se lo hubiera mostrado. Ahora, ¿qué haría él? Ahora, me pudiera imaginar, si él hiciera igual como lo hizo en Samaria, cuando esa mujer salió en Samaria. Él subió y se sentó junto a un pozo. Ella vino a él y comenzó a sacar una cubeta de agua. Y él dijo, dame de beber. ¿Se pregunta usted por qué? Ella dijo, pues no es costumbre que los judíos le pidan a los samaritanos tal cosa. Él dijo, pero si supieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí de beber. ¿Ven? Yo te daría agua que no vienes aquí a sacar. Ella siguió adelante y tuvo una conversación. Ahora, en mi honesta opinión, esto es lo que él estaba haciendo, contactando su espíritu, ¿ven? Averiguando qué era su espíritu. Así que él habló con ella hasta que encontró en dónde estaba su problema. Entonces, cuando él encontró el problema, le dijo qué era. Él dijo, ve y trae a tu marido. Ella dijo, no tengo ningún marido. Dijo, tú tienes 5. Pues ella dijo, Señor, percibo que tú eres un profeta. Ahora, yo sé, se nos ha enseñado que cuando el Mesías venga, el Mesías hará estas cosas, pero tú debes ser un profeta. Él dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Es eso correcto? Yo soy el que habla. Amén. Párrafo 78. Ahora, ¿qué era esa señal? Para decirle lo que estaba mal con ella, en dónde estaba su problema, era la señal del Mesías. ¿Qué viene siendo para los predicadores más educados y eruditos de hoy? Telepatía mental. Adivinando. Belcebú. Exactamente la misma cosa entre ese tipo de clase en las calles de aquel día. Ellos miraron alrededor y dijeron, bueno, no podemos negar que él conoce sus pensamientos. Jesús, ¿leyó él la mente de las personas? Tengan cuidado, ¿sí? Si ustedes me dicen la diferencia entre percibir un pensamiento y leer una mente, quiero que lo coloquen aquí arriba en la plataforma y me digan cuál es la diferencia. Percibiendo un pensamiento o leyendo una mente. No como lo hace el diablo ahora. Algunas de estas obras del diablo que están aquí afuera leyendo la palma de la mano y adivinando demasiado. De esa manera, eso es el diablo. Todo lo que el diablo tiene se lo copió a Dios. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Lidia, en los párrafos 79 al 84.
Continuando con el mensaje de la vi verdadera y la vi falsa del 55 del 7 de junio, párrafo 79. Pero Dios en sus profetas y en sus videntes y así sucesivamente saben absolutamente que estas cosas, a medida que Dios lo revela, hay muchas cosas que Él no le revela a su siervo. Mira al anciano Jacob, sentado en una piedra, sentado allá y le trajeron el saco del muchacho. Y ustedes saben que él era un profeta. Le trajeron de vuelta su saco y dijeron, una bestia mató a tu muchacho. Eso era errado. Durante 40 años él no supo la diferencia. Miren a Isaac sentado allá arriba totalmente ciego. Y llegó Jacob y dijo, yo soy Esaú. Él lo bendijo en lugar de Esaú y un profeta. Mire a Elías sentado allá. Y aquí viene la mujer sunamita y cayó a su lado de esa manera. Dijo, Dios afligió su corazón y lo ha encubierto de mí. Ellos no saben todas las cosas. Ellos solo saben a medida que Dios les deja saber. Ellos no son personas infalibles. La Biblia dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones, así como nosotros, con sus altibajos y diferencias. Párrafo 80. Ahora, si Jesús ha resucitado de los muertos, Él está ungiendo esta noche. Y yo contiendo por eso, que Él ha resucitado de los muertos. Entonces Él vendrá y se manifestará a sí mismo, igual como lo hizo aquí en la tierra. Entonces depende de ustedes a partir de entonces. Si lo van a creer, si esta mujer sabiendo que ella es totalmente desconocida para mí y yo para ella, y si algo llega aquí y me unge y me dice lo que ella quiere preguntarme o lo que sea, entonces dependerá de usted. Usted sabe que tendría que venir a través del poder sobrenatural. Entonces dependerá de usted. Lo que crea al respecto, como lo aborde, eso determinará lo que usted saque de ello. Eso es correcto. Aquellos que pensaron que él era Belcebú, lo golpearon en la boca y no sintieron ninguna virtud, pero la mujer que tocó el borde de su vestidura corrió. Ella sanó. Es la manera que usted lo aborda. Eso es correcto. La manera que usted lo aborda. Ahora, que el Señor Jesús añada sus bendiciones. Dirá, hermano Brana, usted se está alargando por algo. Exactamente lo estaba, seguro. Me estaba alargando hasta que llegara esta unción. Pero Él está aquí ahora. Y en el nombre de Jesucristo yo tomo cada espíritu bajo mi control para la gloria de Dios. Ahora, sea reverente, siéntese quieto. Porque hay espíritus asquerosos y malignos en la reunión esta noche. ¿Ven? Y siéntese quieto ahora, porque recuerden, cuando dejan a uno, pueden ir directamente a otro. Así que ahora, sean reverentes y estén en silencio mientras hablo con la mujer, solo un rato, para ver exactamente cuál es su problema y para qué está ella aquí. Ahora, hermana, sin conocerla, me doy la vuelta hacia usted ahora de la manera individual. Después de hablar con la audiencia, volteo a verla como persona individual, solo para hablar con usted igual, como nuestro maestro lo hizo con la mujer junto al pozo. Un cuadro otra vez, un hombre y una mujer, ¿ven? De la misma manera, párrafo 82. Ahora, usted me recuerda bastante a mi madre. ¿Qué piensa de eso? Leo, casi igual que mi madre, más o menos ese tamaño,
Una mujercita irlandesa tal vez está orando por mí en este momento, porque ella sabe que entro a la reunión aproximadamente a esta hora, y ella está orando por mí. Y si yo fuera una clase de engañador, sería un bruto sin corazón el tratar de engañar a alguien y personificar o deshacerme del Señor Jesús. Yo no haría eso. Dama, ¿usted no cree eso de mí? De ser un entregorchete, yo creo que usted es un hombre de Dios. Gracias, mi hermana, gracias. Entonces, por decir eso, seguramente Dios honrará aquello por lo cual está usted aquí. Ahora, usted, solo míreme como su hermano y sabiendo que soy su hermano y gracias por ese cumplido, siendo un hombre de Dios. No soy digno de esa expresión, pero yo creo que Dios la honrará por decir eso, porque Él ha hecho esas declaraciones. Ahora, sin conocerla, y si el Señor Jesús, su santa presencia en la cual estamos ahora, me deja saber qué quiere usted aquí para que subió a la plataforma. Bueno, entonces usted sabrá si es verdad o no. Entonces usted estará dispuesta a aceptarlo y decir, sí, yo creo que viene de Dios, porque sé que ese hombrecito parado allí no pudiera saber algo de mí. Entonces, crea usted ahora, con todo el corazón, a medida que me fijo para ver qué puedo ver por usted. Ver si él me dirá algo. Puede que no lo haga, pero puede que sí. Y luego, si él lo hace, yo estaré muy agradecido con él. Párrafo 84. Pero veo ahora que para esta mujer que está cerca, ella tiene un espíritu muy lúgubre y raro. Es un espíritu de preocupación temeroso. Ella está nerviosa y molesta, y ella se incomoda mucho con una condición nerviosa. Y ella está, se trata de una condición de su cuerpo, de la que está preocupada, porque está planeando un estudio en una clínica, una especie de clínica de hospital para tratar el cáncer. Es un cáncer que le preocupa a usted. Y usted estaba orando justo antes de venir, y le fue revelado a usted mientras oraba que si venía aquí y yo oraba por usted, que ellos no encontrarían cáncer. Usted vino aquí y usted no es de este estado. Usted viene de la Florida para acá. ¿Es eso verdad? Usted va a recibir el deseo de su corazón. Usted lo tiene en este momento. En el nombre del Señor Jesucristo que se ha recibido. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermana. Vaya feliz, regocijándose. Pase por este lado si quiere, hermano Walls, si pudiera venir y tomar. ¿Creen ustedes todas las cosas son posibles a los que creen? Oh, solo deseo que ustedes puedan entenderlo en este momento. Lo que significa estar aquí en la presencia del Señor Jesús. Qué diferente se ve la audiencia de hace 5 minutos. Ustedes pueden pensar que solo estoy diciendo eso, pero eso está entre usted y Dios. La presencia del Señor Jesús está aquí mismo ahora. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Victoria, párrafo 85 al 88. Hermano, voy a leer el párrafo 85. Ay, del mensaje, la vis verdadera y la vis falsa, del 7 de junio del año 55. 85. Ahora hay un espíritu maligno moviéndose en la audiencia. Está llegando a esta mujer sentada aquí
parada aquí. Ahora solo un momento es un espíritu gritando por ayuda. La mujer, ¿quién está parada aquí? Es esta mujer sentada junto aquí con sus pies arriba en la silla. Ahora mire para acá, solo un minuto. Ambos mientras estaba rayas oscura se encontraba entre ustedes. Esta dama aquí tiene una condición cancerosa y una desesperación de la garganta. La mujer sentada allá tiene cáncer. Ella tiene algo mal en sus pies y tiene cáncer en su seno. Y solo Dios puede sanar a cualquiera de ustedes. ¿Los cree? Ahora usted, esos espíritus se están jalando uno al otro. Ahora, siendo que usted está más cerca de mí, quiero hablar con usted solo un minuto. Ahora todavía se está moviendo entre las mujeres. Ahora tenga fe, dama, ambas, porque usted está ahora mismo en los terrenos de decepción. Usted está muy, muy nerviosa. También a usted le hicieron una operación. ¿Lo ve a usted hablar a través de este lugar en su garganta? ¿Cómo si usted voz lo atravesará donde ellos le cortaron el cáncer? Y usted no es de esta región. Tampoco usted ha venido de aquí abajo, de un lugar de la Florida. Y usted ha venido de una ciudad llamada Merced, en la Florida. Y su nombre es la señora Ekmef Robinson. Usted viene de Merced, Florida. Y usted quiere que yo imponga mano sobre usted para que pueda ser sanada. Dios Todopoderoso, en el nombre de su Hijo, el Señor Jesucristo, Satanás, yo te reprendo, sal fuera de esta gente para que puedan ir y ser sanada por medio del nombre de Jesucristo. Amén. Vayan. Amén. Párrafo 86. Tenga fe. Crean ustedes. Muy bien, damas, cree usted con todo el corazón. Soy una desconocida para usted, pero ninguno de nosotros somos desconocido para Dios. Oh, vaya, oh, qué maravilloso es Él, qué maravilloso el Príncipe de Paz, el Rey de Rey, Padre Eterno, el gran Yo Soy, la Rosa de Saraón, el lirio de los valles, la estrella resplandeciente de la mañana, todos los poderes de los cielos y la tierra está en sus manos. Él está entre su pueblo como brazos extendidos. Todo aquel que quiere, venga y beba gratuitamente. Damitas sentadas mirándome aquí al final de la hilera. Ustedes tienen un problema de vesícula. No es así.
¿Cree usted que Jesús la sanará? Usted tiene una hemorragia interna. También de la versícula, ¿cree que Dios la sanará? ¿Lo acepta con todo su corazón? Sacuda allí su pañuelo. Dama, si allí lo tiene, eso es correcto. Póngase de pies. Jesucristo la sanará. Amén, amén. Párrafos 87. Hermanos, ustedes tienen cáncer. Ese cáncer está en el seno. No es eso. Correcto. Veo sus estudios y veo que está en su seno. ¿Cree usted que Jesús está aquí para quitárselo? Acérquese y mire. Hay algo aquí que la conoce. No es así, que simplemente lo sabe, que está parado aquí presente. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. ¿Creen usted que nosotros somos creyentes? Entonces, en el nombre de Jesucristo, voy condeno a este diablo que le está quitando la vida a su hermano. Te conjuro por el Dios viviente que te aparte de ella. Satanás, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Dama, vaya, tenga fe y crea con todo el corazón. Ya, chao. Y venga, dama, vaya y tenga fe y crea con todo su corazón. ¡Ay, qué maravilloso! 88. Mire para acá solo un momento. Damas, somos desconocidos el uno para el otro. No conocemos el uno al otro. Tal vez es nuestro primer vez. Ay, perdón. Primera vez. Es nuestra primera vez que nos encontramos en la vida. Dios nos conoce. Dios nos conoce ambos, ¿verdad? Ahora, ¿cree usted que el Señor me envió las cosas que he dicho? Son las verdades, como todo su corazón. Entonces, si yo pudiera hacer algo por ustedes, ustedes saben que yo lo haría. Sí, si pudiera hacerlo. Si ustedes me creen de esa manera, como siervo de Dios, yo haría cualquier cosa que pudiera por usted. Hermano, pero simplemente estoy limitado a un don. Eso es todo. Pero si el don declara que Dios está aquí y dispuesto, seguramente sabía de alguna concesión de él. Si me deja hacer estas cosas, es así. Yo sabía tener alguna concentración de Dios. Tendría que tenerla. Pero nosotros, siendo desconocidos el uno al otro. Pero usted mismo está aquí por un niño, es un hijo y es algo, lo veo, revisándole su cabeza. Es un
es uno, el doctor dice que es una célula retardada o alguna otra cosa en el cerebro, y usted es la esposa de un predicador, y su esposo se está como volviendo canoso y como que tiene sus dientes muy separados. ¿Sí? ¿No es eso? ¿No es eso cierto? ¿Sí? Dios Todopoderoso, Omnipotente, el autor de la vida eterna, manda tus bendiciones sobre la mujer aquí. Bendigo en tu nombre y que sea cumpla sus deseos en el nombre de Jesucristo. Oremos. Amén. Amén. Tengo fe, no dudes. Solo cree, solo crea con todo su corazón. Amén. Hasta ahí. Amén, hermano. Amén, hermana. Continúa la lectura, hermana Rosalía, en los párrafos 89 al 94. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje La vid verdadera y la vid falsa, del 7 de junio de 1955, párrafo 89. ¿Qué piensa usted, hermana? ¿Lo cree con todo su corazón? Muy bien, si cree. Es para usted. Dios honra al creyente. ¿No es eso cierto? Pero aquel que cree... Si yo no le digo ni una sola cosa e impongo manos sobre usted, ¿cree que será sanada de todas formas? ¿No es así? Me gusta esa clase de fe. Tenga fe en Dios. Ahora, eso me debilita, ¿ven? ¿Lo ven? No estoy fuera de mí, pero yo no puedo. No puedo explicarlo. ¿Lo ven? Ahora, eso que está sobre mí, nunca puse mi mano sobre ese micrófono solo para esto, ¿ven? Usted está solo un poquito agitada, usted sabe, así que quiero que venga muy reverente. Vea, solo crea. Ahora mire para este lado, para que Dios pueda decirle que algo que la pueda animar. Su problema lo tiene en la cabeza, tiene un problema en la cabeza. Y luego recientemente tuvo algo mal en usted, como un ataque al corazón. Usted tuvo un ataque al corazón. Acaba de tener un ataque al corazón recientemente. ¿Cree usted que él la va a sanar? Venga aquí. Oh Dios, príncipe de paz, Padre eterno, manda tus bendiciones sobre esta mujer, a quien bendigo en tu santo nombre, para su sanidad. Lo pido por causa de Jesús. Amén. Muy bien. Tengan fe ahora. Crean con todo su corazón. Venga, Señor. ¿Creen? Cada uno de ustedes, solo tengan fe allá atrás. Ahora, si puede creer, lo puede recibir. Damita sentada ya en ese problema de, con ese problema de colon, ¿cree que el Señor Jesús la sanará? ¿Lo cree? Puede entonces ser sanada. Jesucristo la sana. ¿Qué piensa usted? La dama sentada allí. Usted tiene un tumor debajo del brazo, ¿no es así? Sí. Y tiene un problema cardíaco también. ¿No es así? Todos ustedes abrácense unos a otros. Jesús les ama y Él los sanará. Dios les bendiga. Alabado sea el Dios viviente. Miren ustedes, no necesitan una tarjeta de oración. Ustedes necesitan fe. Amén. Yo los reto a creer que lo que Él les he dicho es la verdad ahora. Ustedes miren y crean. Miren a Él. Todos los confines del mundo. Ahora, Señor, somos desconocidos el uno para el otro. ¿Me cree que soy su siervo, el siervo del Señor? Entre usted y yo viene una mesa. Usted se aleja de ella. Usted tiene un problema estomacal. ¿Cree que Jesucristo lo sanará? Una especie de ardor en su estómago, como una úlcera péptica. Ellos dicen que se localiza en la almohadilla del estómago, la parte baja del estómago. Usted está nervioso, alterado, preocupado todo el tiempo. Usted es una persona que piensa profundamente. Siempre está cruzando puentes antes de llegar a ellos, planeando cosas que nunca suceden.
Esa es su naturaleza. En su estómago usted está sanado. Vaya, consígase una cena y cómala, porque su fe lo ha sanado. Alabe a Dios. Amén. Párrafo 91. Esa es la manera. Tenga fe, Señor. ¿Cree con todo su corazón? Usted tiene una enfermedad que ha matado a más personas que cualquier cosa. Problema cardíaco. Pero, ¿cree usted que Dios lo sanará de eso esta noche? Levante sus manos. Diga, yo acepto al Señor Jesús. Venga para acá. Y, diablo, te conjuro, por el Dios viviente, tú estás expuesto. Sal del hombre. Que él vaya en paz por medio del nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermano. Mire para acá, dama. ¿Cree usted con todo su corazón? Somos desconocidos el uno para el otro. Pero usted sufre con un problema de damas. Es un problema femenino. Causa mucho flujo, moco. Y la causa de eso viene, por supuesto, eso solo puede ser visto. Usted sabe dónde se hizo eso. Eso es en un lugar secreto. Solo Dios lo conocería. Lo que es, usted tiene un absceso en el abdomen. Usted está sufriendo principalmente en el costado izquierdo. Por tanto, Jesucristo la sana, su fe la sana. Siga su camino ahora y regocijándose y diga, gracias Dios. Párrafo 92. El niñito, ¿cree que Dios te sanará? Entonces ve y toma tu cena. Tu problema estomacal se ha ido. El de usted también, madre. Solo siga adelante con él y alabe a Dios. Crea con todo su corazón. ¿Cree usted con todo su corazón? ¿Cree que Dios puede sanar ese problema del riñón y ponerlo bien? Él lo ha hecho. Solo siga caminando, diciendo, alabado sea Dios, quien nos da la victoria. Usted está nervioso en primer lugar. Siempre ha estado alterado. Y usted tiene un problema estomacal también. Ahora siga su camino regocijándose, diciendo gracias, Señor Jesús, y se ha sanado. Muy bien. Venga, dama. ¿Cree usted con todo el corazón? Por supuesto, usted está preocupada. Veo que cuando se levanta en la mañana, un poco como rígida, lo cual es una artritis que está apareciendo. Y un problema estomacal también. Es un malestar nervioso que causa eso. La hace irritar. Y el ácido sube a su boca y cosas. Eso es verdad, ¿no es así? Padre Dios, pongo manos sobre ella en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús, y reprendo a este diablo. Y le digo a él que se vaya en el nombre de Jesús. Amén. Vaya dándole gracias a Dios y regocijándose y siendo feliz, hermana, y alabando a Dios. Amén. Párrafo 93. ¿Me cree, mi hermano? ¿Como profeta de Dios? Entre corchetes, sí, lo creo. Si Dios me dice cuál es su problema y obedecerá usted como siendo su profeta, entre corchetes, lo haré. Lo veo que está tratando de quitarse del lado del camino con artritis. Usted tiene artritis. Levante su mano. Levante sus manos. Levante de arriba abajo su pie de esta manera. Ahora baje de la plataforma, regocijándose, y sea sanado en el nombre del Señor Jesús. Sí, hermano, Dios le bendiga. Digamos, alabado sea el Señor. Muy bien, venga. ¿Cómo le va, dama? La veo que se está volviendo su condición de ceguera. Un espíritu de ceguera está atacando sus ojos. ¿Cree usted que Dios le restaurará la vista y que se pondrá bien? Inclinen su rostro solo un momento para esto. Dios Todopoderoso, ten misericordia del ciego. Restáurale la vista a esta mujer, Señor, sabiendo que estos ojos, si Satanás puede hacerlo, muy pronto quedará ciega. Pero te pido ahora con misericordia, con mis manos sobre ella, Señor, como tú representaste, pido que su vista regrese a ella. Perdón. Señor, como tu representante, pido que su vista regrese a ella en el nombre de Jesucristo. Amén. Por último, el párrafo 94. Dios le bendiga, hermana. Siga su camino regocijándose. Mire por allí ahora. ¿Puede ver ahora? Solo levante sus manos y alabe al Señor. Por ello, amén. Puede pasar, dama. Epilepsia. La damita. Dios le bendiga, hermana. La dejó en ese momento. Tenga fe en Dios. No regresará. Crea en Él.
Su fe tocó eso en ese momento, hermana. Tenga fe en Dios, crea. ¿Cree usted, dama? ¿Me obedecería como el profeta de Dios? Si yo le digo lo que está mal con usted, ¿me obedecería como su siervo? Usted tiene artritis. ¿Es eso cierto? ¿Es esa la verdad? Levante su mano si es así. Baje de la plataforma regocijándose. Jesucristo para sanarla. Amén. Tenga fe. ¿Cómo le va, Señor? Usted y yo somos desconocidos el uno para el otro, me supongo. No nos conocemos el uno al otro. Yo quizás nunca lo he visto en mi vida, pero Dios lo conoce. ¿No es esa la verdad? Si Dios me revela cuál es su problema, ¿aceptará su sanidad de parte del Señor Jesús? ¿Hará lo mismo el resto de ustedes? Quiero mirar al hombre un minuto. Mire sin conocerlo y sin haberlo visto. Pero sabiendo que usted está obligadamente a ser un hombre enfermo o usted no estaría en esta condición. Usted se ve delgado y mal. Pero yo veo un espíritu de oscuridad moviéndose sobre usted. Es cáncer. Y veo una, dos, tres operaciones que le han hecho. Tres operaciones para este cáncer. ¿Eso es verdad? Y aún no le han servido para nada. Y usted va en decadencia. Cada vez se pone más mal y mal. Y permítame decirle a usted su problema. ¿Me recibirá como profeta de Dios? Entre corchetes, sí. Usted tiene un hábito, fumando cigarrillos. Sí. Y esa es la cosa que le dio cáncer. Aviente esas cosas, nunca las vuelva a usar y vaya a casa y sea sanado. En el nombre de Jesucristo, yo reprendo ese diablo. Aleluya. ¿Creen ustedes? Pónganse de pie en el nombre de Jesucristo. Cada uno de ustedes, Dios Todopoderoso, en el nombre del Señor Jesús, yo reprendo cada diablo y espíritu inmundo y los echamos fuera en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermana. Hermanos y hermanas, hemos concluido con el compañerismo de la palabra de Dios. Hermano José, ¿nos ayuda con la oración para culminar el compañerismo? Amén, amén, mis hermanos. Dios le bendiga a todos. Antes de la oración, quisiéramos dejar resaltado los párrafos de este mensaje, La vid verdadera y la vid falsa, predicado el día 7 de junio del año 1955. Párrafo, inicio desde los párrafos 16. Ahora, todas las cosas se originaron en Génesis. ¿Les gusta estudiar Génesis, hermanos, ustedes ministros? Yo pienso que es el mejor libro de la Biblia, uno de ellos. Todo lo que usted encuentra hoy día se originó en Génesis. Génesis significa el principio. Cada culto que uno encuentra en la tierra hoy comenzó en Génesis. Cada iglesia real y verdadera en la tierra hoy comenzó en Génesis. Todo lo que vemos, aún toda la ciencia, comenzó en Génesis. ¿Se fijaron que Jesús se refirió a eso? Dijo, como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Miren lo que ellos hicieron. Fueron grandes constructores. Miren cómo está construida su ciudad aquí. Ellos comenzaron a trabajar el metal. La ciencia era muy notable. Ellos construyeron la esfinge, las pirámides y todo. Algo que nosotros no podemos hacer hoy. Exactamente, una repetición del tiempo. Y ellos tenían cultos, tenían todo igual como ellos tenían. Tienen hoy día. Es un gran señalador hacia el tiempo del fin. El siguiente párrafo, el 27. Jesús nunca vino por nosotros para edificar grandes iglesias. Escuchen aquí, permítanme decirles algo. Y esto es aparte. Jesús nunca nos pidió que ordenáramos, que hiciéramos alguna iglesia. Él no nos dejó dicho que construyéramos una iglesia. Él no nos dejó dicho que tuviéramos una organización. Él no nos dejó dicho que tuviéramos un seminario. Él no nos dejó dicho de un hospital. Él no nos dejó dicho para una escuela o una educación. Pero Él sí le dijo a la iglesia, predicad el evangelio a todo el mundo, después yo regresaré. Nada en contra de la organización, iglesia, hospital. Ellos también, pero no ponemos tanto énfasis a eso en lugar de llevarle el evangelio al mundo.
cuando dos terceras partes del mundo esta noche nunca han escuchado del Señor Jesucristo? ¿Cómo puede Él venir? Él vendrá cuando el Evangelio haya sido predicado, no pasando folletos ahora. Eso está bien, pasando folletos, pero predicar el Evangelio significa demostrar el poder del Espíritu Santo a todas las naciones que yo llamaré como testigo. Amén. Eso es correcto. El párrafo 30. Ahora, noten esos dos espíritus guiando desde allí. Observen cómo ha dominado el mundo. Salieron de aquí del Génesis. Observen lo que ustedes quieran. Observen el orden mundial. Observen todo. A medida que viene a través de Génesis, pasa a través de un proceso y ahora ha subido hasta aquí y está floreciendo en la semilla para producir la misma cosa que fue en Génesis. Aquí está la vid falsa. Aquí está la vid verdadera. Y ambas están creciendo lado a lado. ¿Se dan cuenta? Que Judas Iscariote era el tesorero de la iglesia, de la misma tribu del Señor Jesús. Él era un hombre grande, hermano con el resto de ellos. Se sentó en la misma banca, cantó los mismos cantos, adoró al mismo Dios, predicó el mismo evangelio, y era Judas. ¿Se dan cuenta que el mismo espíritu se ha movido a través de la iglesia? Pero donde Judas mostró sus colores fue en Pentecostés, justo antes de Pentecostés. Antes que ellos en verdad nacieron de nuevo. La gente no cree esta noche. Mucha de la gente no cree que haya tal cosa como una experiencia de ser nacido de nuevo. Ellos dicen, todo está en su mente. No, está en su corazón, hermano. Eso es correcto. Y por último, mis hermanos, del párrafo 50. Toda su gloria antigua regresará a eso otra vez. Y que fue en primer lugar, regresará de nuevo. Yo pensé, ¿para qué envía Dios un viento en cualquier caso? Para sacudir esos árboles. Cada vez que uno sacude un árbol, sus raíces se aflojan y causa que crezca más profundo, más profundo. Cada vez que el Espíritu Santo cae en la iglesia en un avivamiento chapado a la antigua, sacude las raíces de esta manera para que pueda enraizar y fundamentarse, prepararse para las tormentas y pruebas que vienen sobre la tierra. ¡Aleluya! Yo restauraré, dice el Señor, todos sus días pasados. Todo había sido devorado. Uno sacó el bautismo, el otro sacó el gozo, el otro sacó el Espíritu Santo y otro sacó la sanidad. Otro sacó los dones. Y de repente usted no tiene nada más que un montón de grandes arbustos viejos, muertos y blanqueados, parados allí, pero aquí viene en alguna parte la vida reservada de Dios, está saliendo de toda manera la iglesia. Y mientras haya una tierra aquí, Dios tendrá una iglesia representándolo. Yo restauraré, dice el Señor, toda la gloria de los días pasados. Yo restauraré lo que dejó el revoltón. Yo restauraré la sanidad. Yo restauraré el Espíritu Santo. Yo restauraré el gozo. Yo restauraré todo lo que tenía la primera iglesia. Yo restauraré otra vez en los últimos días. Y nosotros estamos viviendo aquí en el día cuando acontece. Hermano, bájese de esa cosa y venga para acá tan rápido como pueda. Amén. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias. Oh, bendito Señor, Dios Todopoderoso, cada día tú nos muestras las instrucciones, cómo tiene que prepararse el soldado, Padre. Un soldado en lo natural para prepararse. Se entrena a veces con mucho esfuerzo, mucho sacrificio, pero para sacar ese sacrificio, ese esfuerzo, le dan mucho garrote. Aquí lo mismo, oh Padre, si queremos ser soldados de la patria celestial, tu palabra es ese garrote. Tu palabra es, como dice en primera de Juan 1:1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Oh, Padre amado, pero aquí en este último tiempo también, Joel en ese tiempo dijo, Joel 2:25, yo os restauraré los años que comió la oruga, y el saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército que envié contra vosotros, oh glorioso Padre. Entonces, estamos presenciando la más grande batalla jamás peleada, Padre, se está dándose hoy mismo, Señor. Muchas gracias por estas instrucciones. Permite, Señor, cada día, cada momento que nos acercamos de ti, hacerlo con mucha reverencia, con mucho respeto, Padre.
y aprender a leer, Señor, porque tú dijiste que ni siquiera una tilde, una coma, y cuando miramos ahí, oh Padre, ayúdanos a hacer una lectura como está escrito, Padre. Ahí encontramos las comas, los puntos, signos de admiración, signos de interrogación, tantos signos para poder entrar en la escena del profeta mensajero que eres tú mismo el autor, oh Padre. Si no leemos de cualquier manera, no lo vamos a entender nada, Padre amado, y no estaremos nada haciendo en estas horas en vez de hacer otra cosa. Estaremos pasando el tiempo y perturbando, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser muy respetuosos, Padre. Guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu, Señor. Te lo pedimos, Padre, con que tengas misericordia, Señor. Hoy los hermanos y hermanas que han estado en la escena te decimos muchas gracias por este gran privilegio, por la oportunidad que tú nos das de entrenarnos como soldados de la patria celestial, Señor. Si hay un día más, estaremos nuevamente contentos y alegres porque tu palabra es gozo, paz y alegría, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Dios le bendiga, hermano. Shalom, hermanos. Shalom a todos. Shalom. Dios le bendiga, hermanos, hermanas. Shalom, hermanos. Dios le bendiga. Shalom. 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 Thank you.
Mesías, los perdidos de Israel.